alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. Quiero más a mi patria, mi nación, que luchando rompo las cadenas de la esclavitud. Oye, es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. ¡Arriba, Perú! Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Tierra bravía, la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardan el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La se llama Perú, con P de patria. Buenos días a todos nuestros amigos, buenos días, buenos días. Son exactamente las 10 de la mañana con 6 minutos. Gustosos de poder ya enlazarnos a esta hora de la mañana con todos nuestros amigos a través de las redes sociales. Gracias, ya están ahí varios conectados. Buenos días, Oscar Manuel, Robert Apolinario, presente desde Chucuito, Puno. Nuestro amigo Joan Sánchez, buenos días. Para Winter, buenos días desde Arequipa, presente. Gracias a cada uno de ustedes, de verdad. Como ya saben, al inicio les pedimos que puedan compartir
para ya dar inicio a este espacio, el cual llega gracias a la marca líder en nutrición animal. Marca que viene creciendo y por supuesto llega a casi todo el Perú, gracias a su preferencia, porque ustedes han podido obtener también buenos resultados. Y en caso que ustedes todavía no conozcan nuestros productos, justamente estos espacios están creados para que usted pueda asesorarse y por supuesto adquirir el mejor alimento balanceado para sus animales. Hoy vamos a tocar el tema, atención, ya aparece en pantalla, ventajas de la producción de aves criollas, ventajas de la producción en aves criollas. Este tema es bastante interesante, el cual ha sido pedido por todos nuestros amigos. Mañana también tenemos de igual forma otro programa interesante. Estamos todos los días desde las 10 de la mañana, hora y media más o menos de transmisión, donde ustedes pueden lógicamente hacer todas sus consultas, preguntas, y como de costumbre también me acompaña el personal profesional, que en breve estará lógicamente ya participando del programa. Sin antes decirles que este programa queda ahí guardado, en caso que haya alguna duda o posteriormente lo quieran compartir, todos los programas, hemos hablado de cuyes, de cerdos, hemos hablado de gallinas ponedoras, hemos hablado de caballos, hemos hablado de vacas, pues gustoso de poder resolver todas sus dudas con el personal profesional que llega gracias a la marca líder en nutrición animal. Dicho ello, vamos ya a presentar justamente al selecto staff que nos acompaña pues diariamente, y hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Ibarra, persona muy reconocida en el tema, y vamos a conversar con él. Antes vamos a recibir el saludo también de nuestro médico veterinario de la marca líder en nutrición animal, doctor Armando Rosado. Doctor Armando, muy buenos días. Muy buenos días, George, muy buenos días a todas las personas que están uniendo la transmisión, a los que nos siguen día a día, a los que han estado con nosotros desde el inicio. Buenos días a todos, muy buenos días al ingeniero Raúl, que hoy nos va a acompañar sobre este tema tan importante en las tres regiones del país, ¿no? Costa, Sierra y Selva, las ventajas de criar aves criollas. Bien, gracias por el saludo, y por supuesto sabemos que hay muchas personas que nos los han pedido el tema, y por ello justamente contamos con el ingeniero Raúl Ibarra. Ingeniero Raúl, buenos días. Muy buenos días, George, muy buenos días, Armando, muy buenos días a todos los, a todos nuestros seguidores, que día a día tratan de mejorar más, de empaparse más con todos los conocimientos técnicos para que tengan mejores ventajas, y decir, mejor economía en la crianza de los animales. Hoy día vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a tocar lo que son las ventajas de la producción de aves criollas, que últimamente en el mercado nacional está ganando cada vez más aceptación. Y vamos a tratar de hacer algo didáctico, y esperamos también las consultas de nuestros seguidores, que son en verdad las que nos ayudan más a que el tema se pueda desarrollar más fácilmente. Buen día. Muy bien, el saludo del ingeniero Raúl, quien hoy nos acompaña. Saludos desde Huánuco, gracias, de verdad, gracias a Ganadería Los Quiñones, buenos días. Daniel Cercado nos escribe, buenos días desde Santa Anita, vecino. Nosotros estamos relativamente cerca en Huachipa, nuestra planta se encuentra ahí. Guacho le saluda, gracias, Mr. Cuy, Paulina, Rodrigo Yauyo, interesante información. Gracias de verdad por las buenas palabras que nos ponen ahí. Mario de la Cruz Cerazo, buenos días. ¿Cuál, ya nos hacen las preguntas, qué tan rentable ya es el tema de las gallinas de postura? Y vamos luego a absorber todas las dudas, pero estamos esperando que la gente a esta hora de la mañana pueda compartir. Le pedimos que pueda compartir esa transmisión para que este grupo pueda crecer un poco más y en tal sentido ya iniciar el tema de lleno. Le pedimos por favor a todos nuestros amigos que puedan compartir la transmisión para ya iniciar con el tema de lleno, ¿sí? Hay gran aceptación también referente al tema de los insumos. Voy a aprovechar para iniciar justamente con esto muy interesante, porque algunos amigos no sabían que la marca líder en nutrición animal pues estaba vendiendo pues estos insumos tan importantes. Sabemos que muchos elaboran su propio alimento y de repente por ahí están buscando esta materia prima, el cual es muy muy buscada de repente en el mercado, y nosotros podemos brindarle el servicio de
venderle pues estos insumos, la alfalfa molida, el alpiste, el afrecho, la melaza, la torta de soya, semillas de girasol, soya integral, pasa de algodón, harinilla de trigo, harina de pescado, sal yodada, maíz entero y maíz partido. Muy bien, esos son los insumos que tiene pues Corina, líder en nutrición animal, lógicamente también del mejor alimento balanceado para tus animales. Más de 10 años de trayectoria trabajando de la mano con nuestros amigos criadores y, por supuesto, gracias a su preferencia. Ahora sí, vamos a ver qué tanto hemos subido para dar inicio ya a la transmisión. Depende mucho también de nuestros seguidores. Este programa se mantiene justamente al aire porque ustedes están ahí. Gracias a nuestro amigo Rodrigo. Gracias, Rodrigo Yauyo, por compartir. Gracias, David Benz. Gracias, ha puesto justamente en el grupo Crianzas Gallinas Ponedoras. Gracias, de verdad, David. Y a las personas que están escuchando, por favor, les pedimos que puedan compartir para llegar a un número pues alto y de esta manera pues iniciar de lleno con el tema que nos reúne esta mañana. Hoy estamos tocando el tema, atención, ventajas de la producción en aves criollas. Estamos transmitiendo en vivo. Muchas personas piensan que es un programa grabado, ¿no? Nosotros lo que buscamos es estar más cerca de nuestros amigos criadores, brindándole estos espacios, lógicamente una transmisión en vivo, donde ellos puedan consultar, donde ellos puedan preguntar y de esa manera puedan aprender, capacitarse, por ello este espacio de la asesoría médica veterinaria. Bien, gracias de verdad a Víctor Gamarra desde Tacna, el caserito también del programa, para Wilmer René, gracias para todos nuestros amigos quienes están, le pedimos por favor compartir para poder ya dar inicio. Muy bien, ya está subiendo el número de seguidores, gracias a ustedes. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con el tema que nos reúne. Vamos a darle el pase al ingeniero Raúl para que nos pueda comentar más de las ventajas pues en la producción de aves criollas. Adelante, ingeniero. Bueno, cuando se habla un poco de lo que es la crianza de animales criollos, tenemos que recordar que hay una diferencia, ¿no? Si se puede decir, a veces confundimos lo que es un ave netamente para lo que es producción de carne y un ave para lo que es la producción de huevos. Por eso que nosotros decimos, tenemos animales, los broilers o los pollos dobles de chuva conocidos, comúnmente conocidos, son para la producción de carne y las gallinas netamente para la producción de huevos. Pero en nuestro mercado ha ido evolucionando, tanto así que se está tratando de sacar animales que tengan características de las gallinas propiamente de postura. ¿Por qué? Porque ya si nosotros vemos en el mercado comercial, el precio de la gallina es muchísimo más caro que el del pollo, básicamente. ¿Por qué motivo? Porque es un animal que tiene otro color de la carne, es un poco más oscura, tiene más grasas infiltradas a nivel muscular que le da un gusto mucho más especial. Entonces tiene un valor superior, muy muy superior al de la gallina que produce huevo, que es una animal relativamente pequeña, que pesa máximo 2,2 kilos. Bueno, cuando está al gancho pesaría 1,800 kilogramos, 1,750 kilogramos. Y esta gallina sí tiene un precio muy bajo del mercado. Es por ese motivo que la gente siempre busca animales más grandes y con mejores características organolépticas, y se puede decir que tenga mucho mejor gusto al consumo de la clientela. Bueno, haciendo esta diferencia, ahora vamos. ¿En qué se diferencia un pollo broiler de una gallina criolla o de un pollo criollo también que le han dado la denominación? Básicamente es que un pollo criollo, una gallina criolla, tiene más resistencia al medio ambiente. Esto nos quiere decir que el animal no se va a enfermar tan rápido. Las mortalidades son menores, siempre y cuando se dé también un buen manejo. En el cambio, en el pollo broiler es un animal muy delicado, que si no hacemos las cosas correctamente, tanto bioseguridad, manejo, alimentación y sanidad, vamos a tener problemas que se van a reflejar en la mortalidad, que puede llegar a superar hasta el 3-4%. Si supera el 5%, estaríamos dejando de ganar dinero. Cosa que no ocurre en los animales criollos. Los animales criollos, los pollos criollos, tienen una resistencia más elevada al medio ambiente.
Entonces, lo que nos garantiza que nuestra inversión no esté en tanto peligro como le estaría criando pollo broiler. Y otra cosa que es muy importante que hay que destacar es el precio del mercado, que básicamente, generalmente, la diferencia entre el precio de una gallina criolla y de un pollo broiler o doble pechuga es casi de 35 a 40% más. Entonces esto lo hace muy, muy, muy apetecible para el mercado. Últimamente ha habido un incremento bastante grande de la crianza de este tipo de animales. Tanto así que hay empresas inclusive que han desarrollado una línea genética como tal. En este caso, vamos a tomar como referencia al pollo criollo Bisamisa, que lo ha mejorado. Ustedes conocen bastante a las gallinas cariocas, a las gallinas rojizas, que básicamente ellos han hecho un proceso de selección y han logrado establecer una línea genética, la cual viene ocupando bastante mercado y, como le digo, es el mejor, es el mejor ejemplo para nosotros tomarlo como la mejor referencia que podemos tomar para hacer una explicación de las ventajas que tiene este animal. Les comento que ese animal tiene un tiempo aproximado de vida para que se produzca de 90 días, o sea, aproximadamente 3 meses, donde vamos a obtener en los gallos machos aproximadamente 4 kilogramos y medio de peso vivo al final de los 90 días. Y en el caso de las hembras, vamos a llevar un peso promedio de 3 kilogramos a 3 kilogramos 200. Es un peso muy bueno, es un peso atractivo. ¿Qué ventaja nos da estos animales? Como le digo, que el costo de su carne es mucho más elevada que de un pollo simple. La mortalidad es menor, son más resistentes al medio ambiente, entonces se vuelve una opción muy, muy viable para los criadores. No sé si tienen alguna duda hasta este momento. Bien, permítame leer algunos comentarios que llegan a esta hora de la mañana. Mario de la Cruz nos pone: ¿Hasta cuántos metros sobre el nivel del mar podemos criar gallinas criollas? Nos pone por aquí Mario de la Cruz. Bueno, en este caso, las gallinas criollas sí tienen esa ventaja tan grande que, a diferencia de los pollos broiler, los doble pechuga, que los doble pechuga sí estaban más de 2.200 metros y el animal empezaba a presentar problemas en su desempeño productivo. En este caso, las gallinas criollas, se han visto resultados óptimos hasta los 3.200. Yo se los digo como referencia a la ciudad de Huancayo, que mucha gente las trabaja y les está dando muy buenos resultados. En otras palabras, es un animal que se adapta mucho mejor a la altura, sin perder tanto los parámetros productivos. Muy bien, por aquí más comentarios. Daniel Cercado, gracias por la información. Nos pone por aquí Juan Francisco González: buen programa, felicidades, saludos desde Apurímac. Ingeniero, para que pueda seguir con el tema, por favor. Bueno, como le digo, otra cosa que es muy importante también tenemos que tener en cuenta, que si en verdad es cierto, hemos hablado que estos animales presentan una resistencia al medio ambiente, también tienen enfermedades propias, que si nosotros no las prevenimos, es como un niño que tenemos que vacunarlo. Si no lo vacunamos, de un momento a otro le puede dar sí o como que le puede dar no la enfermedad. Pero después de 2-3 crianzas, las enfermedades ya se vuelven prevalentes porque el galpón o el ambiente donde crea estos animales se contamina. Por mejor desinfección que se haga, siempre tiende a contaminarse. Y una bacteria o un virus puede vivir tranquilamente en el ambiente de 5 hasta 10 años. Entonces, es por eso que la importancia de la vacunación en estas aves es de vital importancia. Les comento un poco. Estos animales sí necesitan, por lo menos, en este caso, 3 golpes de vacunación. La primera, que es a partir de la segunda semana, que es de los 12 a los 14 días, es el Bumboro y Newcastle, que pueden estar juntas o pueden estar separadas. Si es separadas, a los 12 días es Bumboro, a los 14 días es el Newcastle. Puede ser junta porque hay vacunas como la tritravial que sí es junta. La dupla de salida creo que también es junta. Eso hay que revisar bastante en el que nos venda las vacunas, porque en el mercado comercial hay muchas. Pero en las primeras 12 semanas, desde los 12 hasta los 14 días, necesito la aplicación del Bumboro y Newcastle. A la cuarta semana,
desde los 22 días hasta los 25 días, ya cambia la historia. Necesito que se dé una réplica con la vacuna de Gumboro, Newcastle y bronquitis. Y la tercera vacunación es a los 49 días, que es Newcastle y bronquitis. ¿Por qué motivo se pone tantas vacunas en comparación del pollo broiler? Porque ese animal va a vivir aproximadamente el doble de vida de un pollo broiler. El pollo broiler tranquilamente vive hasta los 42 días, máximo 45 días, a menos que tengamos otro pollo de otro tipo. En el caso de sus gallinitas o del pollo criollo, va a vivir aproximadamente 90 días. Es por lo cual tanto su sistema inmunológico se ve afectado, se va debilitando. Una persona cuando va, cualquier ser vivo, a medida que va envejeciendo, el sistema inmunitario se va debilitando. Es por eso que un niño se puede recuperar mucho más fácil de un proceso infeccioso o de una enfermedad viral que una persona de más de 50, 60 años. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico ya está desgastado. Y más aún si es que no se han hecho las prevenciones del caso. Ese es un dato muy importante. No sé si tienen algún comentario. Bien, ya llegan las preguntas por aquí. Mía Charmeli, buenos días. ¿Las gallinas criollas mejoradas son igual a las gallinas francesas, criollas rojas y negras? Sí, exactamente. Justamente ese punto íbamos. O sea, las gallinas francesas, o sea, el nombre más conocido de este rubro de animales son las gallinas, famosas gallinas francesas. Les han dado esa denominación porque estos animales han sido un cruce de todas las líneas genéticas, o sea, de todas las razas que hemos tenido dispersadas, y han hecho una selección del mejor por el mejor. Y de esta manera llegan a tener el nombre de gallinas francesas, que su principal función no es la de producir huevos, sino básicamente la de producir carne. Esa es una diferencia que se tiene que hacer muy clara. Otro punto que se tiene que tomar en cuenta, mucha gente dice, pero ingeniero, yo tengo mis gallinas, yo tengo machos y hembras, ¿las puedo reproducir? Y eso también nos pasa en los pollos doble pechuga, en los pollos broiler. Mi recomendación es que no lo hagan. ¿Por qué motivo? Porque estos animales han sido obtenidos a base de muchos cruces. Para obtener un pollo broiler se tienen que haber trabajado desde bisabuelas. O sea, estamos hablando de las tatarabuelas, los abuelos, los padres. O sea, tienen que haberse trabajado con tres líneas diferentes en el largo del tiempo. Y desgraciadamente, si cruzamos un macho y una hembra, la siguiente generación va a ser totalmente diferente a los padres. Entonces, no se recomienda, porque los animales pueden salir fenotípicamente. Cuando hablamos fenotípicamente, son las características que podemos ver iguales, pero genotípicamente ya han cambiado, y eso se va a desarrollar cuando el animal empieza a crecer o no gane peso, se enferma rápidamente. O sea, el animal se ve muy débil al medio ambiente, para controlar el medio ambiente. Entonces es muy peligroso que nosotros mismos hagamos los retrocruces o los cruces, porque si no tenemos un buen manejo e instalaciones adecuadas, vamos a perder la inversión. Muy bien, saludos para Maribel Medina, saludos desde la provincia de Camaná, gracias por los saludos. Winter Job nos pone, ¿cuánto de alimento debo darle a los hasta los 3 meses aproximadamente? Bueno, hasta los 3 meses, le voy a mandar una tabla, porque eso sí es, en este caso el tipo de alimentación, estamos hablando que el animal debe consumir hasta los 3 meses un promedio de, si el animal pesa, en el caso de los machos, 4 kilogramos y medio, debe estar consumiendo un promedio de 8.5 a 9 kilogramos de alimento, porque la conversión también es un poco más baja que la de un pollo. La conversión generalmente acá es de 1 a 2, o sea, 2 kilogramos de alimento por 1 kilogramo de peso vivo. En cambio, en el pollo broiler es mucho más exigente, es de 1.6 en el mejor de los casos, o sea, 1 kilogramo 600 para que produzca 1 kilogramo de carne. Pero igual, yo voy a hacerle llegar al ingeniero para que lo cuelgue, o para que se le, al doctor Armando, para que les mande las tablas de consumo. Y ya las tenemos. Si no, simplemente faltan editarlas y mandarlas. Perfecto, gracias. Pero le di un programa, ante todo también les puedo decir cuál es el programa de alimentación. Es así, el inicio viene a ser desde el día 1 hasta el día 25, el crecimiento del día 26 al día 50, y el acabo del día 51 al día 90. Es como le vuelvo a decir, es muy parecido a su alimentación al del pollo, simplemente que los tiempos son más prolongados. Muy bien, gracias por la respuesta, y queremos seguir dando más información a nuestros amigos. Estamos todos los días desde las 10 de la mañana. Este espacio
tiene como objetivo que ustedes puedan obtener un buen manejo. Y por supuesto, el mejor asesoramiento con el selecto staff de profesionales que pone la marca líder en nutrición animal. Por aquí, Marcos Jesús nos pone, ¿por qué no es tan rentable criar pollos de engorde en la altura? ¿Aló? ¿Ingeniero? Bueno, Armando. Doctor Armando. Sí. Vamos a tratar de conectarnos con nuestro amigo. Ahora sí, vamos a enlazarnos. O sea, al parecer se le ha ido la llamada. De verdad, queremos agradecer a todas las personas quienes a esta hora vienen, por supuesto, dejando sus comentarios. Muchas gracias. Ahora sí, estamos conectados nuevamente. Buena, disculpen, tuve un pequeño problemita. Bien, ¿puedo contestar la pregunta? Sí, la escuché. Escuché la pregunta. Adelante. ¿Por qué no podemos criar pollos en altura? Bueno, lo que pasa básicamente que el pollo broiler ha sido desarrollado en una selección genética tan elevada que lo que nos hemos, o sea, lo que se ha priorizado es su rendimiento productivo, su síntesis de músculo. Pero al priorizar eso, también se le quita otras propiedades como es el enfrentarse al medio ambiente. Entonces, quienes tenían mejor conversión alimenticia eran desgraciadamente los pollos que estaban a nivel del mar. Entonces, hizo un mejoramiento genético muy exhaustivo con estos animales. De tal manera que, si lo podemos decir así un poco despectivo, todos los pollos en broiler son como si fuesen costeños. Y definitivamente, si una persona costeña sube a la altura a más de 2.200, 2.400, va a sentir la falta de oxígeno porque sus pulmones no están totalmente desarrollados, así que va a tener una deficiencia de oxígeno. Esta deficiencia de oxígeno va a crear un problema muy conocido en las aves, o sea, una deficiencia que va a hacer que su nivel productivo, o sea, como siempre les he dicho, es igual que un auto que, ¿cómo se llama?, que funcione, para que haya combustión, para que produzca fuerza, necesita combustible y necesita oxígeno. Al haber deficiencia de oxígeno no va a producir su rendimiento adecuado. Entonces, eso es lo que nos va a pasar comúnmente con estas aves que tenemos en altura, cuando han sido diseñadas para un clima bajo. Esa sería la respuesta. Muy bien, continuamos con más comentarios que nos hacen llegar a nuestro amigo Jesús Antonio Concha. Le vamos a pedir, por favor, que hoy estamos hablando el tema, está apareciendo justamente en pantalla, ventajas de la producción en gallinas criollas, así que le vamos a pedir encarecidamente, el día de ayer estuvimos con el tema de cuyes, todos los martes son el tema de cuyes, por favor, o en caso que posteriormente tenga alguna duda, después del programa puede llamar al médico veterinario. Vamos a pedirle, por favor, a todos nuestros amigos, ser bastante respetuosos de ello, cada día estamos poniendo una línea animal, pero en caso que necesite hacer una consulta posterior a la transmisión, pueden llamar al número que aparece en pantalla. Doctor Armando, por favor, para que pueda brindar su número telefónico. Claro que sí, George. El número telefónico para hacer consultas en tema de sanidad, de alimentación, es el 969-999-172. Repito, es el 969-999-172. Muy bien, ahí las personas quienes quieran de repente enviar un mensaje de WhatsApp, solicitar justamente el plan integral de alimentación, está el doctor Armando listo para poder, terminada la transmisión, poder acceder y poder responder a todas sus consultas. Marvin Ramírez, casi siempre tengo problemas de moquillo, ¿qué podría ser, ingeniero? Bueno, los problemas de moquillo siempre se van a ver principalmente un factor: mala ventilación o presencia de amoníaco en cama, o sea, en el ambiente. ¿Y cómo pasa esto? Cuando nosotros empezamos a tener problemas respiratorios, lo primero que hacemos es poner antibióticos un antibiótico para bacterias gram positivas, lo cual es bueno, pero a veces damos el tratamiento y a los 4 o 5 días vuelve a presentarse el mismo problema. Y decimos, ¿pero por qué si he tratado a los animales? La cuestión es no tratar, no tanto es el tratamiento de los animales, sino primeramente es identificar dónde tenemos el problema. Y el primer problema para la proliferación de las enfermedades respiratorias es básicamente la presencia de amoníaco. ¿Dónde encontramos la presencia de amoníaco? En la cama. Si tenemos una cama húmeda, mojada,
y es fácilmente identificarse porque al tacto se puede sentir, o si no, en el peor de los casos, cuando entramos al ambiente de las aves y sentimos que nos pican los ojos, se nos seca la garganta y sentimos picazón también a nivel de la garganta, es porque estamos encontrando alta concentración de amoníaco. El amoníaco es básicamente un compuesto que desprende en las heces al no ser muy secas, y ese problema que va a traer como consecuencia que de un efecto inmunosupresor. ¿Qué cosa aquí es inmunosupresor? Inmune, inmunidad, defensas. Supresor, quitado, detener. En otras palabras, detenemos o bajamos la capacidad de respuesta que tiene el cuerpo a los agentes patógenos externos, a las bacterias, virus que están en el ambiente. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa con esto? Se enferma el animal de cualquier tipo. Incluso tenemos las enfermedades de respiratorias o enfermedades de síndrome de cabeza hinchada, que puede ser múltiples, muchas, muchas bacterias. Entonces, ahí lo principal es, si vamos a querer erradicar los problemas de respiratorios de moquillo, mal conocido como moquillo, es básicamente, primeramente, tener un ambiente fresco, un ambiente libre de amoníaco. ¿Cómo se hace esto? Mediante el juego de cortinas y, sobre todo, mediante un termómetro ambiental. El termómetro ambiental a nosotros nos dice en qué momento tenemos que bajar y subir las cortinas. Y de esta manera tenemos un ambiente fresco, la cama se seca más rápidamente. Acuérdense también que la cama es muy importante, que tiene que tener una altura mínima de 5 y una ideal de 7 centímetros, dependiendo del tipo de suelo que tenemos. Si es tierra, 7 centímetros mínimo. Si es cemento, 5 centímetros de viruta o de cualquier otro tipo de cama. Es lo mínimo que se pide. De esa manera nosotros podríamos controlar fácilmente las enfermedades respiratorias. Muy bien, Juan Ceballos nos pone: las tres líneas de Isacima son criollos. Me refiero a criollos mejorados, francés y de carne de color. ¿Cuál es de las tres es mejor para venderlo como carne? Los tres tienen muy buen mercado, o sea, las tres. Yo generalmente me gusta mucho más a mí las de color medio parduzco, o sea, medio... O sea, tiene una que son las cariocas, tiene otra las rojizas, y tiene unas que son medio plomizas con plumas amarillas. Las últimas que le menciono son las que tienen mejor rendimiento, pero las otras también tienen propias características. Por ejemplo, en selva, si nosotros criamos en selva, a la gente le gusta mucho, son los gallos cariocos, los de cuello abierto, los de cuello pelado. Y las que tienen mejor aceptación en nuestro mercado, acá en Lima, en Costa, y si habla también, no, acá en Costa más que nada son las gallinas de color negro, ¿por qué? O las de color oscuro, porque les atribuyen factores que tienen mejor concentración de minerales y vitaminas en la carne. Y las de color rojizo son las que gustan más en la parte de la sierra. En cada uno, o sea, son cosas simplemente de gusto del mercado, y nosotros tenemos que hacer nuestras crianzas en base a lo que el mercado nos pide. Eso es muy importante. Muy bien, Mario de la Cruz nos pone: ¿por qué le aplican hormonas en la gran mayor tiempo del crecimiento de los pollos, y cuál es la ventaja y la desventaja? Bueno, eso es un mito, y es un mito, hasta lo podría decir, malintencionado. En la crianza de las aves, de todo tipo de aves, estoy hablando de pollos, patos, codornices, gallinas de postura, inclusive reproductoras, pollos criollos, el uso de hormonas es imposible. No se puede utilizar hormonas. ¿Por qué motivo? Porque si utilizaríamos una hormona, es como crear un fisicoculturista y tendríamos que inyectar animales. Y en las crianzas que tenemos, que a veces superan las 20.000 aves por galpón, es imposible poder hacer este manejo. Maltrataríamos demasiado. Y al momento que agarraríamos las pechugas de los animales, veríamos que están todos morateados por los piquetes que le tendrían que dar. ¿Cómo se consigue que los animales lleguen a un peso tan rápido? Lo vuelvo a decir, ha sido por el estricto manejo genético que se da en estas aves. Se ha hecho una selección de tantos animales que hemos llegado, como que dice, casi a la cúspide del desarrollo, o al tope fisiológico que puede tener un ave. Por ese motivo, sus requerimientos nutricionales también son súper elevados, y los cuidados que tenemos que tener, más que nada, en su crianza es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque son animales que viven en sitios estériles. Pónganse esta cosa en la idea: en las granjas significadas, entrar a un galpón es como entrar
a una sala de UCI, de cuidados intensivos, donde están los enfermos con coronavirus, tiene el mismo protocolo de seguridad. Y si no lo saben, en aves, nosotros hemos tenido muchos virus, entre muchos coronavirus, que afectaban a las aves. Tenemos, por ejemplo, el caso de la influenza aviar, en el cual nosotros hemos hecho un mejoramiento y hemos sabido controlar estas enfermedades tranquilamente para que no afecten el desarrollo productivo de las aves. En otras palabras, ¿qué cosa les quiero decir? Que el ave no recibe hormonas por nada. Todo es manejo, alimentación y sanidad y mejoramiento genético. No es imposible utilizar hormonas, no se puede, al menos en lo que es aves y cerdos, no se utiliza hormonas. En vacunos se utiliza sí hormonas, pero para quitarle el apetito sexual a los toros. Es la una, que es la bolderona. Muy bien, genial, gracias por la respuesta. Doctor Armando, ¿algo más para complementar, por favor? Sí, justo yo quería complementar lo que había dicho muy bien el ingeniero, que se ha creado todo un mito acerca del uso de hormonas, ¿no? En la producción de aves, en la producción de cerdos. El ingeniero es ingeniero zootecnista, quien habla médico veterinario. Sabemos en la producción que no se usa, es un mito que muchas personas ya lo han idealizado hoy en día en todas las producciones animales y no se usa. En ese caso, ¿para qué vas a usar hormonas si tienes un alimento balanceado que te puede proveer todos los requerimientos nutricionales? La balance entre aminoácidos, entre vitaminas, entre minerales, ¿no? Los bien llamados macroelementos. Entonces, en este caso, el uso de hormonas, ¿para qué es? Bien ha dicho el ingeniero, el uso de hormonas se usa más que todo para reproducción o para quitar el vigor sexual, sobre todo en los toros, ¿no? Para evitar algún tipo de daño, de pelea, ¿no? Pero más que todo, las hormonas únicamente se usan, vamos a explayarnos un poco más del tema de hoy día, en reproducción, ¿no? Para sincronizar celos. Los que son ingenieros-tecnistas, médicos veterinarios que nos están escuchando en la transmisión, saben lo que se refiere a la sincronización de celos para poder inducir una reproducción total, una reproducción por igual en las hembras de una especie animal, ¿no? En ese caso, en lo que es agricultura, la producción de gallinas, de pollos, ya no se usan hormonas. No se usan hormonas, mejor dicho, es un mito, nuevamente lo repito, es un mito, una leyenda que se ha creado a raíz de la producción. ¿Para qué vas a usarlo si tienes un alimento balanceado como el que nosotros tenemos en Corina, que te brindan los requerimientos nutricionales? Entonces, el uso de algo que te estimule el crecimiento ya no es un objetivo. Ahora lo que buscas es ganarse de peso, crecimiento a través del alimento, a través de un buen manejo, de una buena sanidad y también de una buena genética. Entonces, por lo tanto, nosotros recomendamos alimentos Corina. Ahí en Corina tenemos el alimento inicio para que el sistema digestivo de las aves se vayan acostumbrando al alimento balanceado. Ahí tenemos el crecimiento para que el ave gane altura, para que tenga un sistema esquelético que ayude al soporte de peso que va a ir ganando en la etapa de engorde, lo cual nos refiere un mejor ganancia de masa muscular, una mejor conformación de carnes para una buena salida al mercado. Bien lo dijo el ingeniero también, lo único que se alarga en el tema de aves, creo yo, es el tiempo de, tomando en comparación el pollo, es el tiempo de producción, ¿no? Se alarga un poco más, pero es que se busca engordar más el alimento, ¿no? En cambio, los pollos salen en un tiempo terminado, las aves crías en un tiempo unos días más también ganan un peso ideal y un buen sabor, un sabor exquisito en la carne, y esto se da en las tres diferentes regiones, costa, sierra y selva. Muy bien, vamos a continuar mencionando algunas consultas. Sheila Patricia nos pone: buenos días, ¿qué tan rentable es criar gallinas criollas? Porque no ponen huevo muy constantemente, muchas gracias. No, justamente, que su principal función de estos animales no es la postura, es la producción de carne. Y una carne que es muy bien valorada, porque como comenté al comienzo, el costo de la carne, por ejemplo, lo pongamos así, me acuerdo antes que empiece la pandemia, el kilogramo de gallina estaba 9 soles el kilogramo, y eso tenía un precio barato, porque generalmente llegaba a 12, 13 soles en el mercado. Versus el pollo, que no pasaba los 6 soles. Entonces, casi es un 50% más costoso. Inclusive, generalmente llega a ser más de 70% más costosa la carne de gallina. De una gallina que pese más de 3 kilogramos, se considera
un animal extra. Menos de 3 kilogramos lo consideramos como una gallina de postura, que al salir de postura que tiene otro valor, porque la carne es mucho más dura. ¿Por qué motivo? Porque ese animal se ha dedicado a poner huevos y no se ha dedicado a producir un músculo. Entonces esa carne ya tiene otro gusto y ya tiene otra clasificación y por lo tanto un precio muchísimo más barato. Esa es la diferencia que hay entre esas tres carnes. Y definitivamente es una opción muy rentable por el mercado que tenemos, por la coyuntura, que la gente sigue buscando este tipo de carne. Muy bien, gracias por la respuesta, gracias a las personas quienes vienen justamente escribiendo. Mencionó sobre las vacunas, nuestra amiga Mía nos pone, para estas gallinas criollas, ¿es necesario ponerlas y por qué vía se les pone? Gracias. Miren, acá hay una cosa muy importante. Las vacunas son muy importantes, ¿para qué? Para asegurar nuestro capital. La vacuna es un seguro, es como cuando nosotros compramos un seguro de vida, un seguro o un seguro contra enfermedades. Decimos, bueno, si me enfermo lo voy a utilizar, y si no me enfermo, es una cosa que me puede ayudar en un momento de crisis. Las vacunas tienen ese mismo fin. Las vacunas, que pasen en el momento, no haya problemas. Ok, primero, pero en un momento cuando se desate un brote de la enfermedad, porque se da brotes, definitivamente vale la pena, porque ¿cuánto nos cuesta una vacuna? Un ejemplo, del costo de producción total, la vacuna nos costaría el 0.05%. Menos sea ni la décima parte del 1% de la producción total, del costo. O sea, si estamos hablando que un pollo generalmente nos cuesta producir los 12 soles, una vacuna nos va a costar aproximadamente de 5 céntimos a 8 céntimos la dosis. Y por no poner esa cantidad de dinero se te muere un pollo de 12 soles. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Es un seguro excelente. ¿Por qué motivo? Porque las enfermedades aparecen y desaparecen de un momento a otro. Y es mejor estar prevenidos que después lamentar. Son muy buenos seguros, si le digo. Y esto, que pasen las primeras dos crianzas, los primeros dos lotes iniciales, la gente no lo quiera poner porque el lote, las instalaciones están limpias. Tiene sentido. Pero si es que un ave silvestre entra, o si tú fuiste a ver otro galpón de otro criador y llegaste a tu galpón, contaminaste todo. Y peor si no tenemos las medidas de bioseguridad. Es por eso que en las grandes empresas, gente externa no puede entrar a las aves. El que cría los galponeros son personas que relativamente viven hasta que boten el animal y tienen un proceso de vacaciones y vuelven a entrar con los nuevos animales. Ellos no pueden estar caminando porque la transmisión de las enfermedades es tan rápida y tú te das cuenta que los animales empiezan a morir. Por ejemplo, en el caso de Newcastle, tengan muchísimo cuidado porque es una enfermedad que tiene una mortalidad del 99%, si no es 100%. Hoy día entras y al día siguiente todos los animales están cojos, tirados en el suelo, están bailando reggae, si se puede decir, a nivel de suelo, y no sabes qué hacer y toda tu producción se va al suelo. Toda tu inversión no recuperas absolutamente nada porque es una enfermedad que ataca el sistema nervioso. El animal muere de hambre porque no puede parar, si no puede comer ni puede tomar agua. Es triste, pero yo prefiero que tengan muchísimo cuidado y crean esa cultura en la cabeza. Las vacunas es muy importante. Es como criar un niño. Sin vacunas se enferma de cualquier cosa. Sería la respuesta. Muy bien, gracias de verdad a todas las personas quienes están haciendo llegar sus comentarios a esta hora de la mañana y nos piden por ahí saber qué alimento vende pues Corina como marca líder para las gallinas. Para las aves criollas, y vamos a poner en pantalla justamente los números telefónicos para que ustedes puedan llamar y puedan de repente consultar qué presentaciones viene, a qué lugar llegamos, a qué parte del Perú. De repente por ahí quieren consultar cuál es la presentación, el concentrado, el pellet. Quieren tener mayor información, ahí aparecen los números telefónicos. Doctor, de repente usted pueda recomendar el alimento especialmente para estas aves. Claro que sí, George. Bien, lo he comentado anteriormente, el tema de los alimentos balanceados, muy importante en lo que es la crianza de aves criollas, ¿no? Independientemente de dónde se críen, costa, sierra, selva, lo ha mencionado también el ingeniero en forma oportuna. Estas aves, como son criollas, ya se han adaptado a un sistema de producción, ¿no?
sea este traspatio, sea un sistema de producción semi-intensivo, que sea en la mayoría de aves criollas, ¿no? Y también en el piso altitudinal, ¿no? Generalmente podemos ver crianza, sobre todo en la zona de la costa, en la zona de la sierra, alrededor de hasta los, llegando a los 3.000 metros, 3.200, en Huancayo, y también he visto allá, y también en la zona de la selva, sobre todo camino hacia allá, bajando hacia la ceja de selva, también hay bastante producción de aves criollas, ¿no? En este caso, el alimento tiene que ser un alimento balanceado. Si uno lo va a hacer para producción, para consumo humano directo, pero a gran escala, ¿no? No solo crianza familiar, sino ya para restaurantes, para brindar la zona, también para mercado, ¿no? En ese caso, el alimento balanceado juega un papel fundamental, dar los requerimientos nutricionales, darle el completo balance entre vitaminas y aminoácidos, lo cual nos va a producir un buen sabor de la carne. Por ejemplo, en el tema del inicio, tenemos el alimento para iniciadores. Primero el corimicin, muy importante, vamos a hablar la siguiente semana sobre ese alimento, el cual nos va a proteger el sistema digestivo frente a algunas enfermedades, sobre todo las que nos producen diarrea, ¿no? Aparte que también va adaptando el sistema digestivo para la posterior ganancia de peso, el posterior alimento que va a venir más adelante, el inicio, que es a partir del día 8 de vida, el cual nos provee aminoácidos, una rica base de vitaminas, ¿para qué? Para que el animal, sobre todo, desarrolle el sistema de defensa, ¿no? Recordemos que esta etapa es la más crítica en la producción, es donde aparecen múltiples enfermedades. Luego viene el tema del crecimiento. El crecimiento, nuevamente lo digo, nos va a ayudar a ganar altura, va a reforzar sobre todo el tema de los huesos, proveer calcio para que el animal crezca y pueda tener un sistema esquelético que soporte la ganancia de peso si ya se viene en la etapa de engorde. Y el alimento de engorde, propiamente dicho, lo que nos hace tener es una ganancia de masa muscular, la buena conformación de carne y que la carne tenga un gran sabor, un sabor muy agradable y palatable. Muy bien, agradecemos, y justamente en pantalla está apareciendo, algunas personas nos escriben y nos ponen, por ejemplo, Aldito nos pone cómo podría obtener el cronograma de vacunación y también de alimentación, y también por ahí nuestro amigo Urbano Pérez, está apareciendo en pantalla el número telefónico para que ustedes puedan comunicarse terminando la transmisión y puedan solicitarle al médico veterinario con toda confianza pues el plan integral de alimentación, de vacunación, para que pueda darle toda la información. Bien, vamos a seguir con más preguntas. Gormas Calderón pone, buenos días, tengo un proyecto para criar pollos franceses en Cajamarca. ¿Dónde me recomienda de repente conseguirlos, ingeniero? Bueno, cuando hablamos de pollo francés, ya le dijo el nombre directo, ¿no? El que vende ahorita, el que tiene la línea genética, en este caso es Isamisa. También al doctor Armando también cuenta con la dirección y los teléfonos con los cuales puede hacer el contacto con ellos. Es una empresa ya que tiene muchos años en el mercado. Esta línea de aves francesas ya tiene más de, si la memoria no deja, ya tiene más de 4 años, 5 años ya debe estar teniendo, porque me acuerdo que los conocí ellos en Pucallpa. Fue el primer acercamiento que tuve, la primera experiencia de crianza de este tipo de aves. Como les digo, es una empresa que tiene bastante respaldo, y también es bueno que cuando le soliciten a ellos, también le soliciten el programa de vacunación. Ellos a mí me lo facilitaron, así que esta información también la tiene el doctor Armando, que la va a compartir con total confianza. Muy bien, genial, gracias. Por aquí nos siguen escribiendo, ¿cómo evitar que pongan huevos para ganar peso? Nos pone por aquí Janet Giovanna. Miren, generalmente el problema es cuando las gallinas empiezan a poner huevos, es porque también están entrando ya a la etapa de pubertad. Entonces, el tiempo óptimo de sacar estos animales es de 3 meses. Si paso de 3 meses, llego a los 4 meses, definitivamente las aves hembras ya tienen el sistema reproductor desarrollado, entonces empiezan a hacer una prepostura, lo cual no nos conviene a nosotros, porque el animal, si empieza a producir huevos, va a destinar todo su reserva a la síntesis del huevo.
Entonces el animal va a tener una de dos, ha estacionado su crecimiento, o lo que creo que tendría que pasar es que el animal va a empezar a bajar de peso, porque una vez que logre poner 5 o 6 huevos, que va a hacer el animal, va a empollarlos. Y cuando un animal empolla no come, entonces baja su peso. No nos convendría en este caso. Es por eso que todos los animales tienen que salir sí o sí a los 3 meses, máximo 3 meses y medio. Porque a los 4 meses ya el animal ya genéticamente va a empezar la etapa reproductiva. Inclusive también es recomendable que ya a las 3 semanas, 4 semanas, hagamos nosotros una selección de machos y hembras. Muy bien, vamos a tratar de responder varias preguntas, vamos a ser bastante puntuales, les pedimos al ingeniero y al doctor para poder absorber todas las que tenemos aquí y de repente posteriormente seguir recibiendo más preguntas. A ver, por aquí, nos ponen, buenos días, quisiera saber qué vacunas recomiendan para las enfermedades recurrentes, Ronald Cisneros. Bueno, las enfermedades más comunes, ya les mencioné antes un poco, pero lo voy a volver a mencionar, no hay ningún problema. Tenemos las enfermedades recurrentes, son el Gumboro, Newcastle y bronquitis infecciosa. Son las 3 enfermedades que siempre las aves que han sufrido un mejoramiento genético van a tener. Siempre. Y es una cosa que siempre las van a tener. Así que les garantizo, o sea, les recomendaría que tengan ese programa de vacunación. Gumboro, Newcastle, desde los 12 hasta los 14 días. Gumboro, Newcastle, bronquitis, que es la triple aviar, desde los 22 hasta los 25 días. Y Newcastle y bronquitis, de la rubrex, que es a los 49 días de edad aproximadamente, la recomendación. Muy bien. Entonces se pueden poner vía ojo o en el agua. En el agua hay que tener mucho criterio, hay que tener bastante criterio, y se tiene que utilizar agua que no sea clorada. Es muy importante. Ingeniero, justamente por acá nos ponen cómo tratar el Newcastle. Gracias, Johnny Nilsson nos pone. El Newcastle, desgraciadamente la enfermedad de Newcastle no tiene tratamiento. Lo único que podemos hacer es prevenirla. Es como cuando un niño le da polio. Una vez que le dio la polio, desgraciadamente le destroza las extremidades, las deforma, y no hay, ella es irreversible. En el caso de Newcastle todavía es mucho más crítico, porque Newcastle ataca el sistema nervioso. La probabilidad que sobreviva a los animales es de un 10%, porque más del 90% van a morir. Muy bien. Mario de la Cruz nos pone ventajas y desventajas de alimentar a las gallinas con granos de chakra. Las ventajas que se tienen, hay que ser sincero, las gallinas que se alimentan con granos, que es su alimento original, porque todos los animales cuando han estado silvestres no han sido alimentados con alimento balanceado, es que van a tener un mejor gusto, van a tener también una mejor coloración, van a tener una piel más amarilla, porque el maíz tiene una alta cantidad de pigmentantes naturales que le va a dar ese grado. Y también la gallina va a ser un poco más grasosa, cosa que en el caldo, en las sopas, en los hervidos, esta grasa se emulsifica muy bien y le da un gusto muy especial. La desventaja, bueno, esa sería su ventaja. La desventaja que con nosotros le damos solamente granos es que el animal no va a salir en 90 días. Va a salir por lo menos entre 150 a 160 días. ¿Por qué motivo? Porque el maíz es deficiente en la parte proteica. Solamente produce grasa, energía, pero no va a producir músculo. Entonces su crecimiento va a ser mucho más lento. Y los costos de producción se nos elevan una barbaridad. Muy bien, agradecemos la respuesta. Muchas gracias a todas las personas quienes escriben. Vamos a ir con un par de preguntas más. No se olviden, por favor. Sabemos que hay muchas consultas, pero también le pedimos a ustedes que compartan. Gracias a las personas quienes lo han hecho. Gracias a Edu Solino. Gracias a Wilber Rolando. De verdad, Sheila, Patricia, gracias. Nuestro premio, de verdad, para nosotros, si les gusta la transmisión, es que compartan ella, para que de esta manera poder llegar a más personas. Winter Job, gracias por compartir a varios grupos. Muchas gracias, de verdad, Winter, por estar ahí. Juan Carlos Sol, también a M&M Porcicultores, también gracias. Y a las personas quienes están compartiendo, de verdad, muchas gracias. Les pedimos ello nada más, compartir para este grupo vaya creciendo cada vez más. Estamos todos los días a partir de las 10 de la mañana, gracias a Corina, marca líder en nutrición animal. Vamos a seguir absorbiendo más dudas y luego en 5 minutos tenemos un anuncio bastante interesante para todos nuestros seguidores. A ver, las vacunas triple, ¿tienen buen efecto en las aves? Juan Francisco nos hace la pregunta.
Definitivamente, toda vacuna nos ayuda mucho a mejorar la sobrevivencia de los animales, de una alta probabilidad que sobrevivan más. Pero hay que tener mucho cuidado en la aplicación. ¿Por qué motivo? Porque las vacunas también tienen requisitos para que tengan una buena aplicación. La primera de ellas es mantener la línea de frío. Las vacunas, por ejemplo, cuando las compramos nosotros de los distribuidores o de la tienda, tenemos que ir con nosotros con nuestra cajita chupetera, por decirlo menos, o con un cooler, sería lo ideal, pero si no, con una caja chupetera que tenga hielo dentro, para que podamos transportarla, porque una vez que esas vacunas son sometidas a la temperatura ambiental, se activan, y en vez de poner una prevención, estamos inoculando la enfermedad como tal. Entonces tenemos que cuidar mucho la línea de frío, y cuando la llevemos a casa, almacenarlas en la parte del refrigerador donde se pone las bebidas, donde ponen el yogur, que esté en la puerta, en esa parte de la zona ideal, que tiene una temperatura de aproximadamente de 2 a 4 grados centígrados. Nunca ponerla en la nevera, porque la matan. Eso es muy importante, esa parte, cuando se lleve, hacer de la distribución, y lo que nos sobra, quemarlo o enterrarlo con cal viva. Nunca, nunca vertir el contenido en la tierra, nunca vertir el contenido en el agua, o si lo pueden hacer, pueden poner un vaso de agua con agua con lejía y viértanlo ahí para que maten, porque si es que dejamos los residuos de las vacunas, estamos creando un foco infeccioso muy grande, estamos activándolas, y eso es muy peligroso. Muy bien. Esa es mi recomendación. Agradecemos la respuesta. Una pregunta más, vamos con más preguntas. Bueno, saludos para Never Miguel Mori, está ahí escuchando la transmisión, nos dice, ¿cuál es el requerimiento nutricional ideal para las gallinas, para las aves criollas? Bueno, los requerimientos nutricionales varían dependiendo de la etapa de vida de los animales. Pero, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En inicio necesitan 2.9 megacalorías de energía, en crecimiento 3.5, en acabado 3.1. En proteína 18 y hasta, bueno, en las dos primeras partes, en la primera parte 19, 18 y después bajamos a 16 tranquilamente de proteína bruta. Lo que es importante siempre es mantener la relación también calcio-fósforo, eso lo tenemos que dar, y también el balance de los aminoácidos. Como te digo, esa parte de la formulación y de los requerimientos nutricionales, nosotros como Corina estamos diseñados, estamos, bueno, mi trabajo de MIS en verdad hace una dieta que cubre las necesidades, así que no tengan ningún problema en utilizar nuestros alimentos en esa parte, porque todos están correctamente balanceados. Sería la cosa, o sea, nosotros cumplimos con los requerimientos que nos manda la casa genética. Muy bien, vamos con más consultas. A ver, por aquí nos pone, ¿qué parásitos internos afectan a las gallinas y con qué fármaco podría hacerse una desparasitación? Nos pone nuestro amigo Juan Carlos. Bueno, acá sí hay que tener en cuenta, si la gallina tiene 3 meses de vida, o sea, si es que el ave no va a pasar de 3 meses de vida, las desparasitaciones generalmente no son necesarias, generalmente. Pero eso depende también mucho del ambiente. Por ejemplo, si tenemos las gallinas que las tenemos abiertas, o sea que no están en un ambiente, un corral, o no están en un galpón, definitivamente deben ser desparasitadas a los 2 meses. Si es que los animales están aislados en una zona, ya el alimento tiene un antiparasitante para un coccidostato, que previene justamente que tengan problemas a nivel intestino, que prevenga la famosa diarrea con sangre, la diarrea sanguinolenta, que es una coccidiosis. Pero si es que el animal está abierto a campo, bueno, ahí sí podemos utilizar un febendazol o un albendazol. En esa parte sí le daría la pauta al doctor Armando, que sí es un especialista en la parte de farmacología. Armando, a ver si me puedes apoyar en esa parte cuando tengan animales libres. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien, lo mencionaba usted, el tema del uso antiparasitario. Generalmente la desparasitación se hace a los 7 días de vida, ¿no? Hay productos inyectables, hay productos en polvo. Recomiendo el tema del uso de antiparasitarios en polvo, o también hay algunos que sirven como premezcla, porque
inyectables, uno, de que es muy difícil cuando se tiene gran densidad de poblacional de animales, de aves en un galpón, estar inyectando uno por uno. Y segundo, es un tema de estrés. Estar pinchando a cada rato al ave no es muy recomendable, ¿no? El tema de estrés nos puede desencadenar también una baja en la producción, ¿no? Una baja alimentación. En este caso, hay productos comerciales que se usan en premezcla, lo cual nos va a facilitar a todo el plantel. Entonces, el tema de qué antiparasitario usar y cuándo usarlo es muy importante, ¿no? Recordemos que los antiparasitarios, al igual que los antibióticos, tienen un periodo de retiro. Eso quiere decir de que o ya lo administro, ya se lo doy al animal y tiene un periodo de retiro de 30 días. Por ejemplo, en 30 días no se puede consumir esta carne. En ese caso, los productos de premezcla ahora ya han reducido su periodo de retiro, entonces por lo tanto, nuevamente lo repito, es más fácil administrarlo a todo un plantel. Segundo, usar cada antiparasitario en cada momento. Generalmente hay productos que vienen en combinación al bendazol con febantel, que es el principio activo del fenbendazol. Entonces, eso nos va a permitir eliminar la gran carga parasitaria que nacen todos los animales en sus etapas iniciales de vida. Muy bien, agradecemos la respuesta. Y siendo las 11 de la mañana, como es de costumbre a esta hora, luego de haber transmitido una hora, queremos anunciar el tema del día de mañana. Atención, mañana estaremos tocando el tema uso de suplementos y complementos en la producción animal. Ya lo sabe, mañana hay un tema de igual interesante para todos nuestros amigos quienes se dedican a la crianza y quienes están ahí, por supuesto, siguiéndonos día a día. Gracias a ustedes. Justamente esta fanpage viene creciendo gracias a de repente estar al otro lado del celular, de la tablet, de hacer sus consultas. Para nosotros es muy satisfactorio de verdad estar ahí con ustedes de la mano, y por supuesto sabemos que hay muchas personas que quieren trabajar con nosotros y nosotros gustosos de verdad queremos que sean nuestros socios estratégicos. De repente ustedes que tienen la crianza de sus animales en aves criollas, de repente en cerdos, en cuyes, en pavos, patos, en toda la línea animal, ahí están los números telefónicos para que puedan de repente hacer una compra grande o de repente quieran ustedes emprender, abrir un negocio en lo que se refiere pues alimentos balanceados, quieren ser nuestros distribuidores, ahí pueden llamar a los números que aparecen en pantalla. Están apareciendo en pantalla los números telefónicos, por ejemplo el 963-488-527, también al 961-673-099. Permítame enviar un saludo especial. Hoy en la mañana recibí algún número telefónico de los que maneja la empresa, pues al señor Aquino, no sé si tienes el nombre por ahí, Armando, un saludo muy especial, nos escucha siempre y pues justamente hoy ha iniciado a trabajar con esta marca líder como es Corina, y un gustoso, verdad, saludo afectuoso para nuestro amigo. ¿Quién es el nombre por ahí? ¿Doctor Armando tiene el nombre? Sí, es el señor John Aquino, nos habla de Tocache, de la localidad de Tocache. Él estuvo presente en la charla que se brindó en Huánuco junto a nuestros amigos de Molino Barrantes. De ese momento estuvo interesado en la marca, él dijo que voy a poner mi negocio de cerdos y voy a iniciar con Corina, ya que hay varios productores de la zona que tienen bastante eficacia, bastante productividad con alimentos balanceados Corina. Entonces, por lo tanto, nuestro amigo John Aquino ha decidido iniciar su producción conjuntamente con alimentos balanceados Corina, dado el éxito que han tenido todos los productores de la localidad de Tocache. Un gran abrazo al señor Aquino, un gran abrazo a todos nuestros amigos de Tocache, todos nuestros amigos de Tingo María, de Huánuco, de Molinos Barranca. Muy bien, ahora sí continuamos con el tema rápidamente. Gracias por escribirnos. Nos ponen por aquí número del doctor, número del veterinario. Vamos a poner en pantalla lo que ustedes nos digan. Siempre estaremos atentos para poder mejorar este espacio, este programa que se ha vuelto sin duda, pues, uno de los favoritos de nuestros amigos quienes se dedican a la crianza de animales. Gracias, de verdad. Podemos llegar a veces a las 29.000 reproducciones, 10.000, de verdad, muy encantados de poder ver esas cifras y estar ahí de la mano. Atención, nuestro amigo Martín Corales Maita, buenos días. Una pregunta, en el caso de las gallinas en postura, ¿cómo debe estar acondicionado el tamaño del suelo, de repente, desde el suelo, el tamaño desde el suelo? ¿Y qué debo tener en el nido de las gallinas? Bueno,
Siempre cuando hablamos de la crianza de las gallinas, bueno, cuando hablamos de las gallinas criollas, olvidemos un poco de la parte de los huevos, porque como les he vuelto a decir, estas gallinas van a tener un tiempo de vida de aproximadamente 3 meses. En esos 3 meses el animal no va a poner huevos, el animal pone huevos a partir de los 4 meses. Entonces ahí es otro rubro. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando criamos a las gallinas es básicamente la densidad, o sea, el espacio que tenemos que tener en cuenta. La semana pasada, cuando hablábamos en el tema de aves, dijimos que las condiciones eran de 8 pollos por metro cuadrado en invierno y en verano 7 aves por metro cuadrado. Pero estas aves van a pesar aproximadamente 2.700. En el caso de las gallinas criollas, esas van a sobrepasar los 3 kilogramos, inclusive van a llegar los machos a 4 kilogramos y medio. Entonces acá la densidad se tiene que bajar a 4 en el caso de machos, 5 en el caso de hembras. Porque si tenemos más aves por metro cuadrado, ¿qué va a pasar? Se van a estresar. Y si un animal estresado, lo primero que hace es bajar su producción, y en este caso la síntesis de músculo. Porque hay que tener bastante cuidado en este tema. Mi recomendación sería también que no críen más en lotes de más de 2.500 animales juntos. Lo ideal sería lotes de 2.000 o de 500 hasta 1.000, serían lotes ideales para que puedan sacar también por tiempo. O sea, no se llenen de aves, las sacas solamente en una sola fecha, sino traten de tener escalonadamente aves con un tiempo de vida a diferencia de 15 días para que cuando entren al mercado siempre tengan productos y sean unos proveedores confiables. O sea, el proveedor también tiene que saber que no puede botar todo su producto un solo día, porque después al siguiente día la gente le va a pedir más y no vas a tener, entonces no es un proveedor confiable. Volviendo al otro tema, si es que quieren, en algún caso no quieren poner huevos, la recomendación es un nidal por cada 5 aves. O sea, si tenemos 100 aves y quieres poner huevos, definitivamente, entonces, ¿cuánto vas a necesitar? 20 nidales. Es aproximadamente lo que tiene que tener en cuenta. Inclusive puede ir hasta 10, pero la recomendación es para que tenga 5 cuando los animales están en sitio libre. Muy bien, gracias por la respuesta. Vamos a continuar. A ver, vamos a poner por aquí a Mía Charmeli, caserita también del programa. Es difícil poner por la vía ocular a 1.000 aves y por el agua que no tengan cloro. ¿Nos puede ampliar más sobre el tema? Ok, esa es una parte muy muy importante. Por ejemplo, la parte de agua en las grandes empresas, bueno, se hace el que tiene más de 20.000 aves, definitivamente poner en el ojo es complicado. Pero también hay que ver alguna cosa, cuando tenemos menos de la cantidad de 1.000 aves, ponerlo en el ojo es mucho más viable. ¿Por qué motivo? Porque es más seguro. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer cuando no tenemos este caso? Primeramente buscar una fuente de agua fresca que no tenga cloro. En otras palabras, un agua de mesa. Cualquier agua que te vendan en embotellada o en bidones. Porque es un agua que no tiene cloro. Acuérdense, si es que el agua ha sido clorada, si es que agarramos el agua hervida, el agua y la hervimos, el agua de caño, aún puede sobrevivir pequeñas partículas de cloro. Y este cloro va a matar a las cepas que tiene la vacuna, las cepas amortizadas del virus. Entonces no se recomienda utilizar, por más que haya sido hervida el agua, no es muy recomendable. Ya, entonces ¿qué hacemos? Ya tenemos un agua de buena calidad, tenemos la vacuna. Tenemos que dar estas vacunas que generalmente se dan en la mañana, en las primeras horas del día. Generalmente de 6 a 7 de la mañana. Pero antes de eso, ustedes saben que el sol va a salir aproximadamente a las 5 o 5 y media en nuestra época. Vemos que el sol sale y bien vemos el primer haz de luz que está saliendo. ¿Qué hacemos automáticamente nosotros? Quitamos el agua a las aves aproximadamente una hora a una hora y media. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el ave tenga sed. Una vez que ya transcurrió una hora y media, nosotros utilizamos los bebederos, pero no los llenamos al 100%, sino los llenamos en un 25% o máximo un 40%. ¿Qué hacemos en ese momento? Vertimos la vacuna en ese bebedero. ¿Con qué finalidad? Que todas las aves al tener sed piquen y
introduzcan mediante el sistema digestivo la vacuna. De esa manera se hace una vacunación perfecta, casi al 100%. No hay una vacunación que va a ser 100% definitivamente, pero sí estamos cerca. Una vez pasada una hora, menos incluso de media hora, retiramos automáticamente todos los bebederos y los lavamos con agua y lejía. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Ese es el punto más crucial cuando se hace ese tipo de vacunaciones. ¿Por qué motivo? Porque si dejamos el bebedero y encima le ponemos más agua, lo que queda es ya se contamina y la vacuna se activa con el medio ambiente. Entonces estamos creando un foco de infección muy fuerte que quizás no les afecta y expresa a la siguiente generación, porque este virus puede quedarse almacenado en las diferentes partes porosas del galpón. Es muy importante esa parte. Ni bien acabamos, esperamos media hora, vemos que ya el agua está en 5 o 6%, retiramos todos los bebederos, le echamos agua con lejía para matar lo que queda de los vasos de la vacuna, y ahí sí le volvemos a dar agua fresca normalmente. Esa es la manera como se debe dar o se debe poner las vacunas en el agua. Muy bien, agradecemos la respuesta y vamos con más consultas. Gracias, de verdad. ¿Con qué remedio, un remedio casero que se pueda curar el moquillo? Nos ponen por aquí. Y saludos para Janet Giovanna Díaz, gracias por estar ahí. Bueno, como lo digo, el moquillo, como remedio casero, bueno, para mí, es decir, que si queremos remedio casero, piquen cebolla y ajo y denlo ahí, pero si es que no controlamos la calidad de la cama y la presencia de amoníaco, o sea, la ventilación, de nada nos va a servir de esto. Porque simplemente nosotros, al bajar la concentración de amoníaco, que está porque tenemos una cama húmeda, quitamos eso, automáticamente el animal vuelve a hacer uso de sus defensas naturales que tiene, por sí, y cede rápidamente el proceso infeccioso con los promotores de crecimiento que tienen todos los alimentos, al menos de la marca Corina, que están diseñados para eso. Pero tampoco pueden ser milagros si es que no tenemos las condiciones de manejo ideal. Eso, tengan mucho cuidado y mucho criterio, por favor. Los alimentos o los medicamentos ayudan a paliatizar o a solucionar problemas momentáneos, pero si nosotros tenemos en la fuente causal prevalente, poco a poco, ¿qué vamos a hacer? Que estos productos que paliatizan o que minimizan los problemas no tengan su efecto y al final simplemente no cumplan nada, sean simplemente mero adorno. Entonces los problemas se acentúan más y cada vez vamos a utilizar antibióticos más fuerte, al último cuando ya no podamos hacer nada, y desgraciadamente que vamos a tener que hacer quemar las instalaciones porque ya están infestadas. No debemos llegar a ese punto. Muy bien, agradecemos la respuesta. Por ahí nos piden dónde puedo llamar en estos momentos para participar del programa. Vamos a poner y dejar en pantalla un número telefónico para que si gustan puedan llamar. Lo habilitamos por unos cuantos minutos al 957-567-860. De repente por ahí tienen el número de teléfono de otra persona para que puedan, lógicamente, no perderse la respuesta o del mismo teléfono que están escuchando. Repetimos, el 957-567-860 para que puedan comunicarse con nosotros y puedan recibir en vivo esa respuesta con el personal profesional que nos acompaña. Por aquí tenemos más preguntas. Bueno, justamente nos pedía un número donde comunicarse, ya está. Están atendiendo, a ver, por aquí. Hola, ¿por qué en la sierra las gallinas criollas es difícil, no agarran mucho cuerpo? Bueno, como le vuelvo a decir, es que también hay que pensar, si son animales criollos propiamente de la zona, o sea, los de cosas malas que han sido criados, que han sido empollados, incubados en la zona, desgraciadamente estos animales han visto, o sea, el animal tiene dos grandes, se puede decir, el animal está, compete con nosotros, creamos o cuando generamos o cuando creamos una línea genética de animales, ponemos dos grandes factores a tomar en cuenta: producción y resistencia al medio ambiente. Cuando la selección, cuando el mejoramiento genético no ha sido llevado por un profesional, sino ha sido llevado por la naturaleza,
La naturaleza, entonces, ¿qué pasa con ese animalito? Ese animalito prefiere sobrevivir al medio ambiente que producir. Es por ese motivo que los animales propios de cada zona no son muy buenos productores, pero sí no se enferman casi ni una enfermedad de la zona, porque están ya acostumbrados al medio ambiente. De que si nosotros introducimos, por ejemplo, esta línea de pollos criollos o aves criollas mejoradas, estamos haciendo una mixtura, tanto que sean resistentes al medio ambiente, pero que también tengan la capacidad de crecer rápidamente, para que sea económicamente viable. Es por eso que estos animales, una vez que se lleven, no deben reproducirse, porque si reproducimos los animales ahí, pierden condiciones productivas y más se inclinan a condiciones de ser frente al medio ambiente. Bien. Javier Flores Vargas nos pone: buenos días, ¿a los cuántos meses puedo darle postura a mis gallinas? Y si le doy postura, ¿ya no debo darle otra comida? La misma persona, Javier Flores, nos pone: ¿están atendiendo normalmente y personalmente en el local de Corina? ¿Doctor? Yo sí la puedo contestar. Las aves generalmente empiezan a poner huevos, o sea, llegan a la edad de la pubertad y después vienen a la edad reproductivamente activa. A partir de los 4 meses y medio es cuando el animal empieza a poner huevitos. Nosotros inclusive esa etapa de las 17 hasta las 18 semanas la consideramos como la etapa de prepostura, en la cual se tiene que dar un alimento que sea una mixtura entre salir de un alimento de crecimiento, un alimento de desarrollo, a un alimento propiamente dicho de postura. Es muy importante reconocer esta etapa, porque si es que no vemos, si es que no identificamos este momento crítico, el animal puede descalcificarse antes de tiempo. Y ahí justamente viene la segunda pregunta que usted hizo, que es: ¿qué hago o si tengo que dar solamente alimento de postura o puedo dar otro tipo de alimento? En este caso, ya una vez que el animal empieza a poner huevo, necesita netamente el alimento de postura. ¿Por qué motivo? Por la concentración de calcio que tiene, que es para la producción de la síntesis del cascarón del huevo. Esto es de vital importancia, porque si nosotros lo mezclamos con maíz, con afrecho, con cualquier otro, con soya, con harina de pescado, con cualquier otro producto, rompemos el balance del alimento, y eso va a traer como consecuencia que el animal saque el calcio de sus reservas, de sus huesos. Y hay un punto, el animal, cuando ya esté en los 4 o 5 meses de producción, el animal se muera, se vuelve un animal de vidrio, o sea, tenga una fragilidad y la mortalidad se incrementa mucho. Entonces no es negocio. Lo ideal es que respetemos los programas de alimentación como tal. En esa parte, Corina sí tiene el programa bien diseñado, y entonces ustedes pueden acogerse a ese programa de alimentación. Esa sería mi recomendación. Doctor Armando, por favor. Sí, George, bien lo mencionaba el ingeniero, ¿no? Un punto muy importante. Yo tengo que definir para qué línea voy a ir, ¿no? Generalmente líneas criollas, lo que se basa es la ganancia de peso, ¿no? Producción de carne. En ese caso, tengo que definir bien, ¿no? A los 45 días o máximo 2 meses y medio, 3 meses, ya mis animales que vayan al mercado. Pero si yo decido que va a ser para ponedora una gallina, en ese caso, entonces, bien lo mencionó el ingeniero, entre las semanas 17 y 18, dar el alimento para postura. ¿Por qué? Porque ya la gallina va a comenzar a sacar calcio de las reservas orgánicas. En este caso, la reserva de calcio que más va a tener son los huesos. Y para evitar el problema de síndrome de postura, de caída, de también que ocurre en gallinas, entonces pues es muy importante alimentar con un alimento, bien lo dice el ingeniero, que tenga una buena base de calcio, un gran porcentaje de calcio en la dieta, ¿no? Generalmente la prepostura prepara al cuerpo para poder asimilar el calcio que va a venir en el alimento de postura propiamente dicho. Muy bien, pero en Corina, sí. Perdón, Dios, para terminar, la idea, el elemento de postura que hay en Corina nos debe un porcentaje de calcio del 4%, ¿no? Y eso nos va a permitir tener un cascarón de buena calidad, además que la gallina no va a tener que sacar de la reserva de los huesos el calcio que va a tener que procesar para la producción del huevo.
Muy bien, para complementar la pregunta que nos hacía nuestro amigo Javier Flores y para todos nuestros amigos, sí, efectivamente Corina sí está atendiendo de manera normal. Le pedimos a todos nuestros amigos que puedan llamarnos a los siguientes números para que puedan hacer sus consultas referente a qué zona llegamos, qué presentaciones tiene el alimento, de repente 40 kilos, 50 kilos, si es pellets, si es concentrado. Atención a todos nuestros amigos quienes quieran ser distribuidores y trabajar de la mano con Corina. Ahí aparecen los números para que puedan ustedes llamar. Y en todo caso también a todos nuestros amigos criadores que quieran de repente unirse a aquellas asociaciones. De repente les sale mucho más barato comprar en mayor cantidad. Ahí están los números telefónicos para que puedan comunicarse. Vamos a continuar con más preguntas. Félix Calva nos pone: saludos amigos de Corina y a todos los profesionales que siempre nos acompañan. Dos consultas. Primero, ¿cómo evitar que la gallina criolla se coman los huevos? He tratado con calcio, complejo B, alfalfa, pero aún se los comen. La segunda pregunta sería: ¿qué debo hacer para evitar que dañen los huevos cuando los encuba la gallina? En estas últimas camadas se me han dañado el 50%, por ejemplo, de 10 huevos, 5 pues han sido buenos y 5 malos. Bueno, acá hay una cosa, cuando hablamos netamente ya de gallinas de postura, que su función va a ser esa, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y una de las medidas que se tiene que hacer es el despique. Desgraciadamente la gallina es un animal muy muy especial, que se estresa muy fácilmente en diferentes etapas de su vida. Inclusive cuando el animal está produciendo huevos es para ir a un estrés, nosotros llamamos el famoso estrés productivo. Y a veces el animal es juguetón, más que nada cuando el huevo un momento ya tiene una pequeña mancha de agua, una pequeña mancha de sangre, que pasa porque la gallina está muy gorda, y se ve esto y el animal pica el cascarón del huevo, olvídense, siempre lo va a hacer. Entonces, en este caso, lo que se hace generalmente en gallinas para producción de huevo, tanto en piso como en jaula, a las 3 semanas se le hace un despique y se le hace una rectificación a las 8 semanas. Es una práctica, aunque otros hacen un despique solo a las 4 semanas y media. Eso depende mucho del manejo que se tenga. Pero en su caso yo le recomendaría que haga el despique. Eso es muy común. Y segundo, cuando usted me dice que está bajando la yo creo que más que se me dice que son los huevos que revientan, o sea, de 10 están reventando solo 5. Eso básicamente también se puede ver a programas de alimentación que tengan las aves. Aves que va usted a utilizar para que empollen, o sea, para que sean reproductoras, son aves que tienen que tener sus nidales en condiciones limpias, porque generalmente el huevo se contamina en ese momento y pierde la viabilidad. O sea, ¿qué se tiene que hacer? Una desinfección periódica al galpón. Y hay productos que se utilizan muy comúnmente en ese aspecto. Esa sería mi recomendación. Muy bien, vamos a continuar respondiendo a todos nuestros amigos. Gracias por escribirnos. Y nuevamente vamos a poner el número en pantalla si alguien quiere contactarse con nosotros. Sabemos que muchos nos escriben por inbox. Gracias también haciendo sus consultas. Y ponemos el número telefónico si alguien quiere llamar en estos momentos y participar del programa en vivo. Estaremos gustosos, lógicamente, de poder pues, contactarlo con el personal profesional y pueda salir en vivo. Vamos con más preguntas, siendo las 11 de la mañana con 24 minutos. Buenos días, está respondida. Martín Corales, buenos días. Mi pregunta es, en el caso de las gallinas de postura, ¿cómo debe estar acondicionado? Está respondida. Hay varias preguntas que a veces nos envían repetidas. Pato Quiñones nos pone, buenos días, excelente tema. Por experiencia en la crianza de aves criollas respecto a la vacunación, yo creo que hay que tener en cuenta muchísimo los factores de clima, alimentación y la densidad animal. ¿Algún comentario, ingeniero? No, definitivamente. Lo que justamente estábamos viendo ahí son lo mínimo que nosotros debemos pensar para criar los animales. Nunca tenemos que pensar al comienzo, yo no tengo un espacio libre. Tengo ahí tengo un galponcito de 10 o 20 metros cuadrados.
Ya, voy a meter pollitos a gallinitas y ya. Mire, cuando llegan, entra en un metro cuadrado, entra 200. Y entonces eso me va aguantado para toda la etapa. No, nosotros nunca tenemos que pensar en el animal cuando entra al galpón, sino en el animal cuando sale del galpón, cuál es el espacio que necesita. Es por eso que le decía en pollos, la recomendación de 7 a 8 pollos por metro cuadrado. La recomendación en gallinas pesadas, o sea, las gallinas criollas, es aproximadamente de 4 a 5 gallinas, inclusive hasta 6, dependiendo de la época del año y el peso con que salgan. Entonces, eso hay que prever mucho, es muy importante. También el manejo se va a depender también de la temperatura. Tenemos diferentes tipos de manejo, manejo para verano, manejo para invierno. Entonces, eso son condiciones que nosotros debemos ya estar calculando mucho antes de empezar la crianza como tal, porque cuando ya tenemos el problema, porque son los animales que viven el problema, es mucho más difícil solucionarlo. La cuestión y esto tiene que estar preveído, previsto. Muy bien, vamos con más preguntas rapidísima, puntuales con las respuestas, porque hay unas 10, 12 que tenemos ahí todavía en espera, y para hacer tipo un ping-pong con las respuestas y poder responder todas. A ver, Rubén nos pone, nuestro amigo, a ver, por acá, Jack Lozano, ¿a partir de los 4 meses empiezan a poner huevos? A partir de los 4 meses ya empieza ya el desarrollo del sistema reproductor, ya está casi óptimo. Empiezan a poner aproximadamente de 17 a 18 semanas, que son 4 meses y medio. Perfecto. Jan Lozano nos pone, ¿es recomendable tener un gallo para 25 gallinas? Bueno, así que mi recomendación, le vuelvo a decir, cuando tenemos animales criollos, no es recomendable que se reproduzcan entre ellos. Lo veo un poco complicado. Mi recomendación es que no tengan gallos, porque de esa manera simplemente vamos a tener huevos para vender. Huevos fértiles no los recomiendo, porque va a bajar las características productivas en la siguiente generación. Pregunta, a ver, puntuales las respuestas para poder absorber todas. Dice, ¿qué hacer para que mis gallinas no coman los huevos? Despicadoras. Despique a la tercera y a la séptima semana. Muy bien, Ana Rosa Chirinos, una pregunta, ¿cada qué tiempo se debe desparasitar a las gallinas? Los tengo en corrales grandes, saludos desde Pozuzo. Si están en corrales, cada 2 meses. Muy bien, Rubén Hualca nos pone, soy productor, ¿algún número para consultar sobre alimento? Sí, vamos a poner en pantalla los números telefónicos para que puedan llamar nuestros amigos. Ahí están, en todo caso, con toda confianza nos escriben un mensajito por inbox, nos ponen su número telefónico, le devolvemos las llamadas con todo gusto. Pueden llamar a esos dos números que aparecen ahí en pantalla, o también pueden llamarlo al veterinario para hacerle la consulta también, con toda confianza. Bien, vamos con más preguntas por acá. Daniel Cercado, una consulta, ¿las gallinas o pollos desde su nacimiento hasta la postura están en el galpón, o a qué edad le podemos sacar hacia afuera del galpón? Saludos. Los animales que están destinados a tanto a crianza de huevos como de cabre, la recomendación es que no salgan del galpón. ¿Por qué motivo? Porque cuando salen del galpón gastan energía y nutrientes. Es un poco triste su vida, pero la recomendación. Además, no se contamina y se enferman cuando salen a pastear. En galpón es mi recomendación. Muy bien, saludos para Pato Quiñones. De igual manera, ¿cuál sería la dosis de vacunación por edad? No se olviden que luego, terminando el programa, ahí aparece el número telefónico para que puedan escribirlo al médico veterinario y personalmente puedan ustedes recibir el plan de vacunación y el plan de alimentación. Lo escriben ahí, le dicen al doctor que necesita y, por supuesto, estará gustoso de poderlos atender. El consumo de alimentos por etapas, y justamente acabo de mencionar a las personas quienes deseen el programa integral de alimentación. Justamente Corina se caracteriza de ello porque brinda un programa desde el inicio hasta la puesta del mercado. Doctor, de repente nos pueda dar un mejor enfoque sobre el tema, doctor. Claro que sí, el número telefónico es el 999-999-172. Ahí pueden hablar sobre consultas, sobre alimentación. Un mensaje especial para personas que en este momento están escribiendo, que han estado escribiendo a lo largo de estos días
por favor, igual les vamos a responder, ¿no? Hay algunos momentos donde lamentablemente también hay otras personas haciendo consultas vía telefónica, vía llamada, es un momento difícil, no hay mucha atención por parte de profesionales en el campo por el tema de la cuarentena, pero igual estamos resolviendo todas las consultas que están haciéndonos llegar por el WhatsApp, que se ha incrementado mucho en estos días. Muy bien, vamos con más preguntas, gracias de verdad. Hoy tenemos a dos profesionales que nos acompañan, el ingeniero Raúl Ibarra y por supuesto nuestro médico veterinario de la marca Libre de Nutrición Animal, como es el doctor Armando. Muy bien, atención, más preguntas. Jonathan y Saiza Montesa, buenos días. ¿A qué rango de temperatura en incubación y humedad en la eclosión del huevo? Gracias. Bueno, los rangos de temperatura son de aproximadamente, si la memoria no me falla, es de 35 a 37 grados, con un rango de humedad de aproximadamente del 75 al 80%. Eso varía mucho dependiendo de muchas condiciones. Eso en el caso de incubadoras, por si acaso. Muy bien, doctor Armando, por favor, y aquí de repente nos puede apoyar después que haga el comentario el ingeniero. Juan Ceballos nos hace una pregunta bastante interesante. Promedio de costo de producción por ave hasta la venta con alimentos Corina. Sí, George. El costo promedio de producción por ave, solamente con alimentos, también ahí la pregunta sería un poco generalizada, ¿no? Solo con alimentos o también el tema de sanidad, de manejo. En este caso, el costo promedio de ave con alimentos sería alrededor de, toda la campaña, pasando el engorde hasta la salida del mercado, alrededor por aves por unidad, sería alrededor de unos 25 o 30 soles por ave, ¿no? En ese caso, nosotros estamos ofreciendo un alimento premium, lo cual va a abaratar no solo precios, sino también tiempo, que es muy necesario en producción animal, ¿no? En ese caso, un costo promedio, hemos estado revisando últimamente el tema de productores, conjuntamente con productores, ¿no? Nosotros hacemos en la planta esos números, ¿no? Hacemos conjuntamente con los productores, promedio sería 25 a 30 soles por ave, ¿no? Nuevamente repito, esto abaratando costos, abaratando tiempo de producción en total. Muy bien. Bueno. Ingeniero, ¿algo más que complementara? No, sí, bueno, eso también, los costos también teníamos que sacarlo, o sea, diversificarlo, porque como dijo Armando, es un poco complicado, o sea, entenderlo de todo el punto, pero podríamos hacer unas tablas, o sea, podría comprometer a hacer para un par de días unas tablas netamente de lo que es alimentación, porque aparte, si es que se va a adquirir este tipo de aves, también se tiene que incluir el precio del ave, es por eso que a veces se incrementa. Entonces hay que sectorizar bien tanto el precio de vacunación, el precio de las aves y generalmente también de la persona que va a trabajar, o sea, porque todo aquel que genera un costo se tiene que incluir, inclusive en la mano de obra, es muy importante eso. Vamos a tratar de hacer un cuadro lo más pronto posible para que puedan visualizar bien y ver también si les conviene o no les conviene el tipo de crianza. Pero yo sí les garantizaría que sí les conviene, porque ya he visto experiencias de personas que ya están más de 4 años trabajando con estos animales y cada vez incrementa más su población. Muy bien, gracias a todos nuestros amigos quienes vienen realizando últimas preguntas. Ya estamos casi en la recta final, más de 1:30 de transmisión. Y de verdad, muchas gracias a las personas. Tenemos más o menos 10, 12 preguntas todavía que se han sumado a las que teníamos. Y así que vamos a responderlas rapidísimo para que poder tener la respuesta a todas. Atención, Martín Morales. Hola, en el caso de la gallina, está en su peso normal y luego se enflaquece y se chupa, por así decir, la pechuga y luego muere. ¿A qué se podría deber ello? A vista está normal, duerme también normal. ¿A qué podría deberse ello? ¿Se enflaquece mucho la gallina? Bueno, generalmente cuando tenemos este caso donde el animal no presente un cuadro o un síntoma, lo más probable es que el animal esté parasitado. Ese es el enemigo silencioso, porque consume las vitaminas y microminerales que detienen el crecimiento y el desarrollo de los animales. Lo primero que tienen que verificar sería ese punto. Bien, M&M Porcicultores dice, hubo problemas de picaje en un lote de gallinas ponedoras. ¿A qué podría deberse? Gracias por su respuesta. El pro-
problema de eficacia generalmente se da cuando hacemos un mal manejo de los programas de iluminación. Hay que tener muy en cuenta que si es que el animal lo sometemos a luz solar o le ponemos o asistimos con focos, esto va a incrementar, o sea, va a acelerar su tiempo de maduración sexual. Entonces los animales se estresan mucho más rápido y el picaje se da muy, muy fuertemente. Eso se tiene que hacer, ese programa de manejo de luz, en las primeras 8 semanas de vida del animal. Ahí ese sitio crítico. Muy bien. Otra consulta por aquí. Cuando llegan los pollitos al aeropuerto, seguramente luego tengo que llevarlos a su lugar a más 5 horas. ¿Qué debo darles? ¿Comida o agua o complejo B? Lo principal es ahí hidratar al animal, darle agua, pero con productos que tengan tanto vitaminas, minerales y aminoácidos. Hay muchos en el mercado que tenemos que son básicamente antiestresantes. Tenemos muchos en el mercado. Son productos para recepción. Un ejemplo, no me gustan los nombres, pero por ejemplo utilizan el VitaChip, que es de Montana. Bien. Vamos a seguir respondiendo más consultas. Gracias a todos nuestros amigos. John Quiña pone, amigos, buenos días. ¿Cómo podría conseguir huevos ecológicos? ¿Tienen algún lugar que me puedan recomendar? ¿Y cómo sería su programa? ¿Y cómo sería su alimentación? Bueno, si queremos hacer huevos ecológicos, tenemos que hacer siempre un alimento libre de medicamentos, que lo podemos hacer a pedido. Eso sí se puede poner en contacto directamente con el doctor Armando si es una solicitud a producción y se le puede hacer ese tipo de alimentos. No hay ningún problema. Muy bien, vamos con más consultas por aquí. ¿Las gallinas pueden tener fasciola? Las gallinas fasciola hepática, muy difícilmente. Muy difícilmente, porque generalmente la fasciola hepática te da cuando el animal está libre, porque necesita un hospedero, un caracol que lleve parte del ciclo vital de la fasciola hepática, y eso en aves es casi imposible. Bien, Ramos Salvador pone, hola, buenos días, saludos desde Piura, excelente información, gracias de verdad. Johan Aliaga, recién me conecto, quisiera saber una oportunidad, compré pollitos, se me murieron todos, cerraron sus ojitos y bueno, fracasé con este negocio. ¿Cómo puede contrarrestarse el virus o cómo se llama esto cuando sucede? Lo más probable es que le haya dado la enfermedad de Newcastle, vacunación. Seguir los programas de vacunación es lo principal. Cuando tenemos mortalidades muy grandes, es básicamente porque un virus entra y es, como le digo, el Newcastle mata casi el 90% mínimo, casi siempre el 100% de la población. Estoy casi seguro que sí es el problema. Muy bien, nuestro amigo Robert Apolinario, caserito del programa. No he preguntado nada porque me ha quedado todo claro. Todos han hecho las consultas, las preguntas que yo quería saber. Gracias, Robert Apolinario. Y a todas las personas, a cada uno de ustedes por habernos seguido. Y bueno, vamos a ver la última ronda de preguntas, si es que hay. Vamos a revisar nuestro buzón. Y pues agradecemos a todas las personas quienes se han contactado con nosotros a lo largo de estas casi 1 hora y 40 minutos de transmisión. A ver, Daniel, señores de Corina, ¿nos puede recomendar alguna avícola donde comprar aves, por favor? En el caso de pollos criollos, aves criollas le recomiendo Isamisa. El doctor Armando le pasé los contactos para que le solicite la información. Es en el caso de pollos, y en el caso de pollos broiler, le recomiendo pollos broiler, y tanto también gallinas de postura comercial, les recomendaría Produce. Bien, de San Fernando. Doctor, una pregunta. Por aquí justamente nos pregunta, buenos días, soy productor de pollos criollos. ¿Qué cantidad de agua diaria se le debería dar? ¿Cuánto sería lo ideal? Y para... Mire, eso es bien fácil. El ave consume 2.2 veces más agua que alimento. O sea, si es que un pollito consume, un ejemplo, una gallina consume 110 gramos de alimento por día, debe estar consumiendo aproximadamente 250 o 260 mililitros de agua por día. Es el doble del consumo de alimento.
Muy bien, muchas gracias. Últimas preguntas, ya estamos en la recta final. Llegamos gracias a la marca líder en nutrición animal, marca que viene creciendo más de 10 años en el mercado y, por supuesto, viene creciendo gracias a la preferencia de todos nuestros amigos, quienes vienen, lógicamente, dando fe de ello en los testimonios que se pueden ver a través de nuestras redes sociales. Por aquí, Laura Prudencio, las vacunas para prevenir la cólera aviar, viruela aviar, ¿cada cuánto tiempo tengo que darle, teniendo en cuenta que la crianza es en traspatio? Bueno, en ese caso de la viruela aviar, esas son vacunas que se dan aproximadamente desde la séptima semana, no miento, desde la cuarta semana hasta la séptima semana. Eso siempre y cuando el ave va a tener un tiempo de vida mayor a 6 meses. En animales que van a, vamos a saber, por ejemplo, en caso de gallinas criollas, no es necesario. ¿Por qué? Porque el animal va a salir al mercado máximo 3 meses y medio. No es necesario, pero sí, en animales que tengan mayor tiempo de vida, el programa de vacunaciones se hace mucho más estricto. Es igual que el programa de vacunación de gallinas, que tienen un tiempo de vida de 1 año y medio, necesitan aproximadamente de 8 a 14 vacunas. ¿Por qué? Porque van a ir más tiempo. Eso depende de cada línea y cada fin que vamos a tener. Para mayor consulta, eso sí le podrían llamar al doctor Armando, que sí, les puede brindar esa asesoría de personalizada, porque son diferentes casos, no son todos iguales. Muy bien, últimas preguntas, últimas tres, ya tenemos aquí, gracias a las personas quienes participaron, de verdad, muchas gracias. Por aquí, ¿cómo identificar un huevo? ¿Se puede hacerlo? Dice, si es que es gallo o gallina. No, eso es imposible, desgraciadamente, tenemos que esperar a que nazca. Bien, el programa sanitario de gallinas ponedoras de Corina, sí, perfecto, a esas consultas, por favor, las personas quienes quieran solicitar su programa integral de alimentación y lógicamente su programa también de vacunas de manera gratuita, le vamos a pedir que puedan comunicarse con este número que aparece en pantalla. Aparece en pantalla el número al 969-999-172. Es de manera gratuita y por supuesto ahí estará el personal profesional para que puedan asesorarlo. A ver, última pregunta y con esta ya nos vamos. Urbano Pérez León Alfredo. ¿A cada qué tiempo se debe desinfectar el galpón y con qué producto nos recomendaría? Bueno, la desinfección del galpón se hace por ley cada vez que cambiamos de campaña, o sea, cada vez que metemos un lote. En el caso de pollos criollos, cada 3 meses, lo que hacemos es, primeramente, sacamos todos los animales y hacemos una desinfección fuerte. Puede ser con un desinfectante con fenoles o puede ser un desinfectante como es el caso del virus con que nosotros lo estamos comercializando, o también puede ser glutaldehídos. Para cada condición hay un desinfectante ideal, o sea, no es una respuesta muy genérica, pero sí se tiene que hacer desinfección en el momento que sale todos los animales, una desinfección muy fuerte, y desinfecciones leves cuando tenemos problemas sanitarios. Hay productos que se pueden administrar con los animales presentes. En esa parte justamente, Corina, estamos incrementando nuestro portafolio de productos a la venta. Y les diría que eso lo consulten internamente con Armando, que les va a explicar las ventajas de cada producto para diferentes condiciones. Porque hay un sinfín de productos que cumplen, que son ideales para cada función. Muy bien, agradecemos la respuesta. Les pedimos por favor a nuestro amigo Prieto, que por favor si puede escribirnos nuevamente, nos dice que no han leído mi consulta. Bien, y aquellas personas que por ahí de repente pónganse, estamos en vivo y por ahí de repente se ha traspasado una pregunta y quieren que sea respondida, está ahí apareciendo el número telefónico para que puedan contactarse con el personal profesional y puedan interno puedan tener la respuesta, ¿verdad? Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos seguido esta mañana. Bueno, contentísimos de verdad de poder haberlos acompañado casi 2 horas de transmisión. Esto comienza todos los días a partir de las 10 de la mañana. Permítame, ingeniero, poner los temas que se van a tratar el día de mañana. Mañana tenemos también un tema bastante interesante. Mañana es el uso de suplementos y complementos en la producción animal. Eso es a partir de las 10 de la mañana. Mañana, de igual forma, llega
más personal profesional del selecto staff que estamos convocando para estos tipos de charlas. Bien, y por ahí hay alguna consulta referente a los temas que se van a tratar los próximos días. Atención, ahí aparece en pantalla. Hoy miércoles estamos justamente tratando ventajas en la producción de las aves criollas. Mañana ya hemos mencionado uso de suplementos y complementos nutricionales a pedido de nuestros amigos. El día viernes 24, atención, alimentación y sanidad en los gallos de pelea. Y también el día sábado estaremos hablando de un tema bastante interesante. Atención a todos nuestros amigos criadores de paco, gamitana, de tilapia, de trucha, de paiche. Va a ser un programa bastante interesante. Ya lo saben, esto es, en estos días nada más, ya a partir de mañana inician. Y nada, queremos agradecer por supuesto a la participación de cada uno de ustedes. No se olviden de compartir, de darle like. Vamos a poner nuevamente el número telefónico de nuestro médico veterinario para que en todo caso posterior a esta transmisión puedan escribirle o llamar y pueda resolver todas sus dudas. De verdad agradecemos a cada uno de ustedes. Ok, y a Neisser, sí, Prieto, pero discúlpame por aquí. A ver, vamos a leer, a veces por ahí se nos pasa una que otra, por eso le pedimos las disculpas de caso antemano, pero si tienen por ahí más consultas, la pueden hacer de manera interna y está lógicamente el personal listo para poderlos absolver. Gracias por volvernos a escribir. Neisser Prieto nos pone, mi pregunta era la siguiente, ¿quiénes son la mamá de los pollitos que ponen huevos fértiles y huevos comerciales? ¿Qué línea? Eso quiero comprar, gallinas, nos pone, es el comentario que nos puso nuestro amigo Prieto. Ingeniero. Ya, a ver, bueno. Ingeniero, a ver, sí. Primero, disculpe que lo corte. Sí, había leído la pregunta, las dos preguntas que había hecho el señor Prieto. En ese caso, hay un dato muy interesante. Una gallina, en presencia de un gallo, pone los huevos fertilizados. Eso quiere decir que de ahí pueden hacer un pollito. En ese caso, aún sacando el gallo, durante 3 semanas más, la gallina va a seguir poniendo huevos fértiles. ¿Por qué? Porque los espermas del gallo sobrevienen el oviducto durante 3 semanas más. Eso quiere decir, entonces, yo estoy haciendo una crianza de gallinas ponedoras, de reproductoras, mejor dicho. Entonces, durante 3 semanas de haber sacado el gallo, aún después de haber sacado el gallo, van a seguir produciendo pollitos. En ese caso, si yo quiero solo para gallinas ponedoras, en ese caso no tiene que haber presencia del gallo. ¿Por qué? Porque la gallina igual va a poner huevos, ¿no? Pero ya no va a poner huevos fecundados. Eso es a partir de la semana 19 de vida. Tal vez el ingeniero, por favor, me podría ayudar a ahondar más en ese tema. Ah, claro, desde antes. Es por eso, ese motivo, cuando le decía, ¿no? Lo recomendable es que nosotros a la tercera, cuarta semana, máximo quinta semana de vida de las aves, las separemos. Porque a veces cuando compramos inclusive las gallinas de postura comercial, siempre lleva uno que otro gallito. Entonces este gallito es un problema, porque un momento, ¿qué hace primeramente? Estimula rápidamente la reproducción a la gallina, las estimula desde más jóvenes, y eso que le quita un tiempo de vida útil del animal. Primer punto. Segundo punto, como tú le dijiste, que si queremos huevos para consumo humano, que son el huevo comercial, si es un huevo fecundado, su tiempo de vida para mercado es muy corto, cosa que no lo recomiendo. Y tercero, si es que estas gallinas, estos huevos cruzados entre la misma línea genética, el resultado va a tener un animal, o sea, la nueva generación de pollitos va a tener un animal de muy baja defensas, o sea, va a ser muy muy débil al medio ambiente. Por lo tanto, no va a tener una productividad muy baja. Ahora, el señor también hace una pregunta. Yo quiero padres, él quiere tener gallinas para sacarle después la línea comercial. Estas gallinas nosotros le llamamos los reproductores, más conocidos en el tiempo como llaman, reproductores de postura. Y el mercado relativamente es muy reducido. Solamente las empresas grandes, en este caso que crían más de 1 millón de aves, tienen la posibilidad de comprar estas aves, porque su tiempo de vida productivo también es corto, no son como la gallina comercial que se va a ir hasta las 86 semanas. Estos animales son beneficiados generalmente a las 55 o 60 semanas como máximo, porque ya después el huevo ya no es viable porque es muy grande.
entonces hay que tener bastante cuidado. Mi recomendación es muy complicado, o sea, tener esta crianza. Básicamente, para si vamos a criar un promedio de 2.000 o 3.000 animales, es mejor todavía seguirlos teniendo o comprando a uno que tenga la línea genética como tal. Si no, va a tener muchísimos problemas, más que nada de manejo, porque son aves extremadamente delicadas. Muy bien, recta final del programa. De verdad, sabemos que de repente por ahí ha quedado una que otra consulta. Ingeniero Raúl, por favor, su despedida, y esperamos de repente contar la próxima semana de repente con su participación en otro tema tan interesante como los que ya hemos anunciado. De verdad, muchas gracias. No, las gracias a ustedes, a ti, George, y a Armando, siempre son una buena compañía. Yo gustoso de tratar de apoyarlo siempre en lo que yo pueda. Simplemente, como les digo, pongan un título o algo que me dé una necesidad, y siempre de mi persona y de parte de la empresa que represento, que es Batilana Nutrición SAC, estamos dispuestos a apoyarlos. Somos sus socios estratégicos. Muy bien, agradecemos la participación del ingeniero Raúl, y todavía nos quedamos porque queremos enviar saludos a nuestros amigos a esta hora de la mañana, ya 11:51, transmisión en vivo. Ahí están apareciendo los temas que se van a tratar esta semana. Hoy es miércoles 22, mañana tenemos igual un tema interesante, el día viernes de igual forma y el día sábado también. Por aquí Tomás TL, ¿cuándo nuevamente están en las capacitaciones por aquí, por Huánuco? Encantados, de verdad, que acabe esto de la cuarentena, el toque de queda. Estaremos gustosos de acercarnos nuevamente en Huánuco. Sabemos que la preferencia es comprobada y, lógicamente, pues estuvimos ahí hace un par de meses, y muchas gracias por la gran acogida en Huánuco. En Huánuco, de verdad, somos líderes, justamente como va nuestra marca en nutrición animal. Es la marca que viene justamente en casi todas las tiendas. Es una satisfacción cuando fuimos por allá a ver en casi todas las tiendas ahí los sacos de los alimentos balanceados Corina. Muchas gracias por su preferencia. Estaremos gustosos de volver a llegar. Esperamos de verdad que acabe ya esto para poder visitar sus granjas, para poder visitar lógicamente a nuestros amigos de los diferentes departamentos del Perú, realizar las charlas, capacitaciones. Normalmente era nuestro gusto, ¿no?, de poder conocer a más personas, como bien decía allá el día de hoy hemos contactado con un amigo que viajamos a Huánuco, y hoy pues nuestro amigo de Tocache, que lo conocimos ahí, pues se ha hecho cliente. Gracias, de verdad, y satisfacción completa, ¿no? O sea, de poder trabajar de la mano, no solamente vendiendo el alimento, sino, como bien decimos, formar parte de la gran familia que es Corina. Bien, gracias para Tomás TL, bonito comentario, gracias. Mario de la Cruz nos pone, deberían hablar de cultivos frutales. Bien, aquí decimos las cosas claras y como son. Nosotros somos una empresa que se dedica a la producción de alimentos balanceados. Le pedimos un poquito más de repente por ahí de temas que vayan de acuerdo a la crianza animal. Nosotros vendemos alimentos para pollos, cerdos, cuyes, pavos, patos, conejos, vacas, caballos, es decir, toda la línea animal. Y próximamente estaremos, por supuesto, con nuestra línea para mascotas, con la misma calidad de siempre, pues estaremos con la alimentación para sus mascotas. Y también, permítame también anunciarles, hay muchas personas que recién se enteran, sabemos que hay muchas personas emprendedoras que tienen por ahí su molino y necesitan justamente insumos para poder producir sus propios alimentos. Pues gustoso de poderles ofrecer nosotros pues los insumos, la alfalfa molida, el alpiste, el afrecho, la melaza, la torta de soya, la semilla de girasol, la soya integral, la pasta de algodón, es decir, tantos productos, la sal yodada, el maíz entero, partido, el refinado, ya sea nacional e importado. Tenemos la mejor calidad y, por supuesto, para poder trabajar de la mano sería un placer y un gusto. Vamos a poner los números telefónicos para que ustedes puedan comunicarse y, lógicamente, puedan hacer sus pedidos y puedan trabajar de la mano con la marca líder en nutrición. Aparece en pantalla los números telefónicos donde ustedes pueden llamar y pueden de repente hacer sus pedidos, pueden preguntar a qué departamentos llegamos, a qué zonas. Muchas gracias. Ahí aparecen los números telefónicos.
María de Mario de la Cruz, deberían hablar de, bueno, ya se lo mencionamos. Roxana también nos da sugerencias, deberían tocar temas de ganadería, vacuno, encantados, de verdad. Pero yo les voy a decir algo a todos nuestros amigos. Nosotros encantados de tocar diferentes temas, pero ustedes justamente son los que hacen posible que se toquen estos temas tan interesantes. Sabemos que en Cuyes hay mucha crianza, también nos gustaría tocar vacunos, pero para nosotros sería complicado, imagínense, hablar de vacunos si solamente se conecten 5 o 10 personas. La idea de este y objetivo de ese programa es que pueda justamente captar mayor cantidad de amigos que quieren aprender. Nos gustaría, de repente, la persona que nos ha escrito, de repente por ahí el nombre es Roxana Castro, que ella de repente, si forma alguna asociación o tiene amigos criadores de ganadería vacuna, pues se contacte con nosotros y de repente pueda comprometerse ella en juntar unas 50 personas o 100 personas y dictamos justamente esta asesoría, y encantados de verdad de poder seguir mencionando, o como ya les también hemos dicho, de captar mayor cantidad de seguidores y ustedes puedan capacitarse. Doctor, seguramente usted tiene saludos por ahí a esta hora ya de la mañana, casi ya van a ser el mediodía, faltan 3 minutos para las 12 del mediodía. Claro que sí, George. Antes de continuar con los saludos, respecto a los temas que las personas nos comentan, que por favor hagamos, bien lo has mencionado, nosotros seguimos la línea de animales de producción, ¿no? En este caso el tema, por ahí comentaron un tema sobre agricultura, nosotros por ahora solo estamos viendo animales de producción, ¿no? De tal manera podemos apoyarlo en todos los temas que se nos alcance. También nos han dicho el tema de vacunos, sí, vamos a tratar un tema sobre netamente vacunos de engorde la próxima semana, estamos haciendo las coordinaciones respectivas. Igualmente también nos han pedido, me han escrito al interno el tema sobre ovinos, bastantes personas, sobre todo de la Sierra Central, de la zona de Junín, de la zona de Pasco, han escrito pidiéndome por favor el tema de ovinos. Vamos a tratar también el tema de ovinos para las personas que han sido interesadas, ¿no? Ahora dar paso a los saludos, un saludo muy especial para todas las personas que están en plantas, que están en producción, en despacho, lo que es atención primaria a las personas, Lili, Mareli, Verónica, Rocío, la señora Carmela, la administradora, que siempre están ahí atendiendo gustosamente a todas las personas que hacen consultas sobre el alimento, que van a adquirir esos alimentos a la planta. Muy bien, justamente gracias de verdad por sus palabras. Atención, estamos enviando en estos momentos invitaciones personalizadas para que le puedan dar me gusta o seguir a nuestra página. De esa manera ustedes van a estar participando de todas nuestras capacitaciones. Estamos invitando, por ejemplo, a ver, rápidamente, voy a leer algunos nombres nomás. Para Neisser le hemos enviado, para Tenorio Jaime, para Yamba, hemos enviado para Edith Núñez. Vamos a seguir enviando más invitaciones personalizadas. Traten de darle seguir y me gusta a nuestra página, como es Corina Alimentos. Hay muchas personas quienes se han conectado hoy por primera vez y gracias de verdad por el comentario. Miss le pone de una vez, organices el grupito. Sí, encantados. Si usted se organiza y hay un grupo de 50, 100 personas, mínimo 50, podría ser si hay más gustosos, y ustedes pongan el tema. Como bien saben, Corina, marca líder en nutrición animal, estará gustoso de poder poner al personal profesional para que ustedes puedan hacer todas sus consultas y sus dudas también. Saludos cordiales, hermoso programa. Gracias, John Cayetanos. Gracias a todos ustedes. Saludos por aquí, nos ponían, vamos a leerlo rapidito. Para Urbano, visítennos aquí en Ayacucho. Gracias. Que pase el tema de la cuarentena y programamos de todas formas. Para Aldito Chica nos pone buenos días, sería genial que pueda conocer sus productos en Moquegua. Bien, vamos a poner los números telefónicos para que puedan conocer más de los precios, de repente quieren llamarnos, conocer las presentaciones, ahí aparecen los números telefónicos. Por Ayacucho también nos escribe Siromi, gracias, para Ciro MB, correcto. Nos manda saludos de Ayacucho, para la gente de Arequipa, para Gustavo Churata, Conza, gracias a cada uno de ustedes. Recta final del programa, de verdad, un gusto de poderlos acompañar. Mañana, estamos todos los días desde las 10 y pues
un gusto, de verdad, muy satisfecho de poder llegar gracias a la marca líder en nutrición animal. Con nosotros será hasta el día de mañana, doctor, su despedida, por favor. Claro que sí, George, un gran saludo afectuoso a todas las personas que han estado escuchando el programa, también al ingeniero Raúl por acompañarnos siempre, es muy apreciable escuchar sus palabras, palabras de personas que saben el campo, que saben sobre los temas, ¿no?, que estamos tratando. Asimismo, nuevamente decirle, el tema que ustedes nos piden, nosotros lo vamos a desarrollar, pero así como nos piden los temas, nosotros les pedimos a ustedes que compartan las publicaciones, las transmisiones en vivo, porque no es para nosotros, sino para ustedes, para que más personas tengan más datos, compartan los conocimientos que nosotros estamos impartiendo en estos momentos, juntamente con los ingenieros, con los doctores que somos invitados, para que llegue a más personas y elevar la producción. No solo nosotros vemos el tema de ventas, sino también asesoría para ustedes, y este es un medio de hacer asesoría. Asimismo, como bien lo han comentado ayer, cuando termine todo el tema de la cuarentena, vamos a hacer, a renovar las visitas, vamos a estar con ustedes conjuntamente, bajo las medidas que imponga el gobierno, ¿no? Pero aún así seguimos acompañándolos por medio, y que tengan un buen día. Un gran abrazo a todos. Gracias por la transmisión, George, gracias a Karina, a ustedes dos que son el equipo que está atrás de todo esto. Muy bien, muchas gracias, doctor, y sí, recta final, quisiéramos seguir de verdad enviando saludos a cada uno de ustedes. Para Alchi Capa, saludos desde Puno, felicitaciones a ustedes, de verdad, muchas gracias. Ganadería Los Quindes, está muy didáctico el programa, saludos desde Jaén, gracias. Rubén Wilcan, felicitaciones, saludos desde Cusco, saludos cordiales a todos ustedes, de verdad, recta final. Y no se olviden, por favor, hay muchas personas que están escuchando el programa y no le han dado seguir o me gusta a la página Corina Alimentos. Le pedimos, por favor, que puedan hacerlo para que de esta manera el mismo Facebook pueda avisarles de manera automática cuando Corina empiece una transmisión. Eso es lo más recomendable que le podemos decir, ¿sí? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Ahora sí, Dios mediante, estaremos el día de mañana tocando un tema de igual de importante. No se olviden, mañana a partir de las 10. Con nosotros, hasta mañana. Muchas gracias por estar ahí al otro lado del celular, de la tablet, del parlante. Que Dios los bendiga y estaremos siempre, por supuesto, trabajando de la mano. Permiso. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompe las cadenas de la esclavitud. Oye, Perú es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda. ¡Arriba, Perú! Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Bravía la nieve perpetua es bandera de paz. Tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan, y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, todos los colores mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, con todos los colores de mi pabellón. Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me
de Dios. ¿Alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo.